Ah, bueno. Pero muy buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 9 de Guarda con Estos. Un programa, como diría mi compañero Alejandro Lalison Sol, sin precedentes, sin guión, sin gente, con producción. Y hasta ahí llegamos. Pero con estos cuatro bolsilludos. ¡No! Que van a hacer lo posible para que esta tarde te cague de risa, pases un buen rato con nosotros. Compañeros, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Bien, ustedes ahí me tienen que responder bien. Claro, bien, todo bien, bien, todo bien. Yo no soy el que tengo que hablar mucho hoy. No, escuchá. No, vos sí. Yo el invitado, ¿cómo salió la presenta? Que no está Lali, Lali llega tarde, ¿eh? Díganle. Muy cuando bien. Vengan en el chat, bardo a Lali por llegar tarde, ¿qué estás haciendo? Free Lali. Free Lali me gusta. Volvió Santi Cap. ¿Eh? Que volviste y están pidiendo a Lali. Volvió Santi Cap. Hoy de fútbol poco, ¿no? ¿Totoa? Yo ya tengo los lentes. Por mí hablamos todo lo que quiera de fútbol. ¿Sí? Ahí tenemos penca, tenemos para ver cómo salimos, tenemos ayer, para hacer la nueva. Ayer hubo Libertadores. Gracias, tenemos para que alguien haga... Alguien llame y se meta en la penca, que representa... Me encanta. Gente. Hoy tenemos también el versus. Ah, y el domingo y River Boca. El domingo y River Boca. Oh, lindo partido. Lindo partido. ¿Cómo...? ¿Todo bien vos? Bueno, muchachos. Bueno, voy a declarar como deportista, ¿no? Como futbolista. ¿Ya ¿no? querés arrancar así? Sí, así me saco el peso de encima. Ok. Es lo que la gente está esperando. No sé qué está esperando la gente. Por un lado estoy muy feliz, por el otro lado estoy muy triste. Mira, Felipe, por el 4-1, salvo que claro, estés no. completamente esquizofrénico, no estás. No, un desastre, Peñarol. Muy bien. Muy mal. ¿Y muy el mal. Otro partido? Bien. No, nadie te va a preguntar nada, ¿eh? Nosotros Perfecto. Somos gente respetuosa, ¿bien? No, excelente. Bien. La pasé muy bien. Un saludo. Lo que sí, nunca más te juntes a ver un partido con ella. ¿No? No, el lunes hay que pensar si vamos o no vamos. No van. Te lo digo yo, y soy de Racing. Uno cada punta de la tribuna. ¿Cómo? Uno cada punta de la Claro, luna. Bien lejos. Si salimos campeones, arregla todo el lunes. Muchachos, no. Y 15:30, muchas gracias, Daniela. 15:30 tenemos al invitado de lujo. Hoy nos damos un lujo. Hoy es el primer lujo de Guarda con Estos. ¿Cómo estás, Toto, a vos con el tema? Nervioso. Un ídolo desde el... Mira, la primera vez que viene él es en 2014. Yo te tiro toda la carrera. Todo lo que me preguntes, yo te lo tiro. Hoy le tiré. ¿Estudiaste? Como estaba ayer Santi con Piquerés. Sí. ¿Estudiaste? Hoy tiré en el grupo cumpleaños. Un par de datos y Totoa me dice, no, tranqui, yo sé todo. No, qué locura el video que subí de Piquerés. Piquerés dice, es parecido a mí, ¿no? Es parecido a mí. No, quedé bonito, te lo escuché. Boludo. No lo había escuchado. No, locura. Qué Total. Locura, boludo. Qué locura. Bueno. En el Fútbol 5, también quiero hablar de Fútbol 5. Pará, porque hubo mucho bardo, mucha previa. Sí. Tuvo picado el Fútbol 5, tuvo muy parejo. Ganamos 8-6. Yo hice 3 goles y 2 asistencias. Fui la estrella. 3 goles y 2 asistencias. Para mí, los mejores Fútbol 5 fui el MVP. Son cuando no hay muchos goles. Claro, así poquitos. Porque muchas veces pasa que juegas un Fútbol 5 y salen. 22 sí, a 18. Sí. Y ahí es una verga el fútbol. Salió 8-6, tuvo muy bueno. Sí. El primero fue de zurda, arriba al ángulo, golazo. No, yo no le creo nada. Después, ¿en serio? Nada no, le creo. Alguien te cagó en el chat que haya jugado. Y asistí muy bien también. Fui un 9 pivot, un 9 tanque de 1.95. ¿Un 9 pivot? Sí, ¿Te acabas de autorreferenciar como un 9 pivot? Y sí, me dio 1.95. Corro poco, claramente. Qué locura. Y fui Peter Crouch ayer. Un 9 posicional. Claro, sí, pivoteo. No había que estar cansado. Claro. No, igual me acalambré los dos gemelos y me dolían los hombros, increíble. Qué pelotudo. Los dos gemelos me acalambré. Y mirá que te avisamos. Sí. Me tomé un perifar. Ella me dio un perifar 600. Ella, gracias a Dios. ¿Vas a decir el nombre en algún momento o no? No, todavía no. Muy pronto. Todavía no. No voy acá. Nos saludamos a la otra parte del equipo. Nicolás Belloso, Mica, Santi, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Y pues no, pero pará, no terminé todavía. Y por supuesto la reina del canal, Daniela Corleto. ¿Cómo andan? Bueno, hoy nadie me va a responder nada de lo que pregunto. ¿Cómo es, boludo? ¿Bien? Ahí está, mirá, escuchen esta voz deliciosa. Perdona, no tenía micro. Ahí está. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, muchachos, entonces 15:30 el patrón Diego Polenta. Están diciendo mucho en el chat que ya la nombraste como ella. Muy sí, bien, es una ¿no? locura. Eso es un... Hermoso. No, la verdad que estoy dispuesto a... No me pasa la música. ¿Te estás mirando ahora? Sí. Mañana tenemos parcial, hay que estudiar. Ah, estudia... ¿Estudian lo mismo? No había dicho. Pequeño detalle, campeón. ¿Qué? ¿Son compañeros? No. Yo voy a otra facultad. Pero mañana tenemos parcial. Mañana sábado, 10 de la mañana. Vino el capi. Es una noche de estudio. Pero ojalá comamos unas pizzas de noche. Ojalá. ¿Se puede festejar? Ojalá tengamos una instancia. O sea, ¿le estás tirando la indirecta? Claro, la invitación. Estoy formado. Llegó Lali y ya saben qué hacer, ¿eh? Buenas tardes, mis disculpas. ¿Cómo le va, señor? Mal. ¿Vos? Fallé. No, está bien. ¿6 minutos? Me gusta. 6 minutos está bien. Fueron los... Te diría más todavía que estuve buscando la llave del auto que estaba dentro del auto. Me felicito. Escuchame, igual entrarte a bañar y 40... No, perdón. No, es porque vamos a contar todo. Porque a mí solo me quedé. Entré a bañar mi 36. Dije, ¿y 43 algo? Sí, bien. Y terminé saliendo y 53. No, ¿por qué tanto? Porque estuve 10 minutos buscando la llave del auto. Ah. Duchaja. No, está loco. Igual estoy... Hola... No, estás apagada. Gagi te están diciendo. Te está matando. La apodo ese. Gagi. Ahora sí. El que puso esa apodo es un Gagi Sonsol. Buenas tardes. Con Dani tenemos una pregunta. ¿Para quién? A ver. Ya me mataron a mí. Nos enteramos que hay un grupo extra grupo solo de hombres. Que está el productor de 2 días. Voy a hacer una denuncia pública. No, ¿qué ves? Hay algo que está sonando mal. Hay algo que está sonando mal. Hay algo que está saturando porque se me está explotando la oreja. Un poquito. ¿Cómo se escucha ahí del otro lado? ¿Estamos bien, Nico, ahí? No escapes. Bueno, vamos por partes. Mi micro... O mi auricular, capaz. Bueno, vamos por parte. Lo primero que quiero hacer, si es posible. Yo me perdí 6 minutos de programa. No, ya, hablamos de todo lo importante que había que hablar, ya lo hablamos. Ya está. Ya es más, vamos a quedarnos en silencio hasta que entre Polenta. ¿Quién abrió? La de Nacho. ¿Y hiciste, muy mal. ¿Hiciste la introducción? No lo voy a volver a ver. ¿Empezamos de vuelta? No. Es una falta de respeto. Apagame todo, dale. Empezamos de vuelta. No tienes. Esto me da años de vida, ¿eh? Esto es empezar de vuelta. Buenas tardes para todos, bienvenidos al programa número... ¿Cómo? Pará, porque hoy Nico... Pará, viejo. Estás pidiendo de todo. Había que estar de vuelta al inicio, dale. ¿Cambiaste de dealer, Nico? Llegá temprano. Decile, Nico, decile, pero llegá temprano, Pancho. Buenas tardes para todos, bienvenidos al programa número... 9. De Guarda con Esto, es un programa sin introducción, sin precedentes, sin comparación, sin libreto, sin guión, sin conductor, sin nada. Pero con estos 4... Tricolores. No. ¿Cómo, señor? ¿Cómo, señor? Hoy estamos todos en ese mundo. Bueno. Antes que tuvieras dijo bolsa y judo, peor. Peor todavía. ¿Y ya cantaron también todo completo? ¿Ya cantaron también todo? No cantamos. ¿Vamos a cantar? No, porque no hay canción. ¿Cómo no hay canción? ¿Y no viste el guión? Pero eso ya estaba vieja, Alejandro. Vos tenés que ver todos los guiones. Ah, y aparte estoy mintiendo que no hay guión, diciendo que hay guión. Un desastre. Todo el tiempo. Hoy empezamos con el pie izquierdo. Bueno, ya vamos con la intro de vuelta. Con toda la gente que hay hoy, estamos... ¿Cuánta gente hay? Y ahora estamos en 4.50. ¿Ya pediste lo que hay que pedir? No. Que nos sigan. Estamos esperando, boludo. Vos sos el capitán literal, de este barco. Literal, claro. Me dio calor. Por favor, porque nos van a echar. Síganos en Twitch. Importante que llegar a 2000. Suscríbanse en YouTube. ¿Y cuántos likes? Ya llegamos. 2K en Twitch. Bueno, bien ahí, gato. Bien la vieja guarda, dando la cara por el grupo. Así los quiero. ¿Y cuántos likes, Mica, para hoy? ¿Cuántos tenemos en YouTube, Nacho? Somos un montón. Hoy te dejo estar picante. Quiero llegar a 235 likes. Somos 400 en este momento. Lo que no pueden entiendo, ganar el partido ahora. Ya lo pueden ganar. Lo que no entiendo es por qué en YouTube somos 150 y hay 30 personas que dan like. Gente, entiendan que tienen que entrar hasta los pibes pimba. Si no, nos rompen las pelotas. Vi un comentario en Twitter que decía lo que diríamos cada uno nosotros. Tipo, vos dirías algo de GH. Ah, Lali, sí, sí, sí. Y Fido Bolso puso Mica. 2 puntos. Bueno, gente, yo quiero 200.500 likes porque hoy es crack, viernes. Crack, total, perfecto. Escuchá, Mica, vos tenías un conflicto para plantear. ¿Contigo? ¿Cómo? No, conmigo no. Ah, en el grupo WhatsApp. Porque me dijeron que vos eras el capitán
Y el que había que hablar contigo. Sí. Que tienen un grupo de. Lo primero de que voy a hacer es explicar que doy la cara sin inconveniente. Muy bien. Pero ya estoy re caliente con el nuevo integrante del grupo. Por eso. Que anda ventilando. Yo me quiero defender porque no es así. ¿De qué? Yo quiero escuchar la lucha también. Escuchá, hermano, no podés estar de los dos lados del mostrador. Yo no estoy solo de un lado del mostrador. Ah, con nosotros. ¿De cuál? Con el pueblo. ¿Cómo? Ay. Tira todo. ¿De cuál? Del lado de ustedes. Con los privados. Ah, te van a echar rápido si seguís así. Siempre mejor ponerse al lado del jefe. ¿Cómo? Siempre mejor ponerse al lado del jefe, digo. No, pero... Pero, en esta situación estoy al lado de ustedes. ¿Por qué si tuvimos un grupo oculto durante casi 3 semanas, el día que vos te sos agregado al grupo, se entera Micaela, nuestra productora? Vos sos un botón. Puso la oreja donde no la tenía que poner. Espía por demás. Yo le dije el primer día, acá no hay secretos. Todo lo que sepamos se tira arriba de la mesa. Horrible. Estaba hablando en el patio y bueno, escuché. Horrible. ¿Qué tan segura estás de esa afirmación? Porque mirá que salimos juntos, hacemos un montón de cosas juntos. ¿Estás segura? ¿Hablo cualquier cosa? ¿Puedo ahora? No. Ah. La chico, ¿viste? Yo les iba a contar algo. La reversa está nuevita. En la punta de la lengua lo tenía. No, pero hablá en serio, Mica. Lo hicimos para no complicarlos a ustedes que están con todos los programas y nos parecía... Sos un chanta, no, en serio, es verdad. Incluso Dani estaba al tanto. Así que habla con tu jefa. Lo que yo quiero hablar con mi capitán, no sé si mi equipo está de acuerdo. Si el grupo dice nosotros... Guarda con esto. Somos nosotros, guarda con esto. Me pones a un productor, ya no puedo... Putear a la producción. Ya no puedo putear a la producción. Ya no puedo contar chismes. No se puede hablar tanto. O sea que el tipo estaba tan ilusionado con la llegada de Polenta que 8:30 de la mañana estaba mandándome mensajes privados. Sí, increíble. Y yo para seguir durmiendo... Y dije, escuchá, plantealo en el grupo. No. Está loco. Pará, Urrutia, pará. Muy bien, igual hoy, ¿eh? Están mandando saludos para el Santi. 111 likes. Están mandando saludos para el Santi de parte de Pedrito Figueredo, que estuvieron juntos, no sé exactamente dónde. ¿Lo tenés a Pedrito? ¿O lo estás inventando? Mira acá en cara, diciendo... No, lo tengo. Pedrito... ¿Cómo se subió la fama ya 3 días? Ya, se le creció el pelo y nos saluda, ¿no? Guarda con estos un buen ambiente laboral, pone el chat. Bueno, pará. Pero pasa en todo que hay un grupo... Pone, nosotros teníamos grupos con los profesores y teníamos un grupo sin los profesores. Ah, más vale. Obvio, se sabe. Hay un lugar donde, sin autoridades, donde podemos ser nosotros. Claro. Escuchá, Toto, ¿puedo dejar de encarar que estás laburando? No entiendo. ¿Estás preparando la salida del viernes de noche? Vi tu tweet, Lali, y vi que me había reenviado el audio. Me lo vi muy después. Dejé el celu un lado. Sí, me gustó. Hubo una persona que preguntó cómo reaccionó Totoa. Ah, me lo perdí, boludo. Ante las acciones de... Le debía uno. ¿Eh? En mi defensa, sí, está bien. Bueno, ya está bien. Los otros goles no. Igual fue, o sea, la verdad, cayó mejor la reacción de Totoa que la acción de Santi, pero no deja por eso ser amonestado. Pero claro, perfecto, claro. Sí, sí. Reconocer la amarilla, le da la mano al árbitro y sigue bien sacada. Bueno, ahí está, hicieron las pases. ¿Cómo viviste el partido ayer, Santi? ¿Apagaste la tele en el entretiempo y...? No. Lo miré. Bueno, yo creo que el fútbol son momentos, y un momento Bentancur en el área chica casi hace los dos. Dos veces lo tuvo. Sí, pero no, muy mal. ¿Y del reclamo de Peñarol, del jugador que justo entra y se la saca a Valentini en el gol? Yo no veía qué había que mirar. No sabía que había que protestar. Sí, no, increíble. Casual. No sé si estaban mirando un full a Valentino o qué, pero... No. En realidad, para mirar no había nada. El Peñarol reclamaba que entra el jugador justo que le saca la pelota a Valentín. Pero se nota claramente que cuando el árbitro le dice al jugador que reingrese, la pelota está en la mitad de la cancha. Sí. O sea, Peñarol, de forma de mala suerte, si se quiere, la pone justo en ese lado, recupera la defensa y justicia y después viene el gol. No, lo que me pasó en el tercer gol fue que agarré el celo y puse, no ataja el golero. No tiene ganas. Puse así tal cual, así en caliente, sin pensarlo. Y después, bueno, Thiago da una nota y dice... Comerse 10 goles en 3 partidos es responsabilidad mía, yo soy responsable, ya me sentí muy mal. Yo te voy a decir una cosa. Me sentí muy mal. Yo te voy a decir una cosa. De los 10 goles que le hicieron a Peñarol, para mí el que realmente... Ayer hubo golazo, sí, boludo. Ayer hubo golazo, el cuarto, boludo. El tercero, ¿qué crees que haga? La pone ajustadísima ahí abajo. El cuarto. El cuarto sigue. El primero, primero, es difícil. Primero no. Porque el viene uno tampoco. Por el medio, para mí se come esa mague. Y puede ser, está esperando el pase, claro. Y sorprende el zurdazo. Boludo, pero la ponían, ayer pateaban del patio de la casa, ponían en un ángulo, boludo. Santana le pega bien, pero estás loco. Pero aparte, el primer gol que hace es absolutamente inatajable, no solo por donde entra, sino por la trayectoria de la pelota. Que se abre, que sube y que baja. Se levanta antes que la agarre. No, fue para el que rebotó en un momento por la trayectoria y en realidad la agarró tan bien que la colgó del ángulo. Bueno, no hay mucho más para decir, Peñarol, ¿no? Pelota fuera de la copa. Ahora, yo pregunto, esta pregunta me interesa. A ver, a mí. A todos. Porque va a terminar en la apertura, Peñarol va a ser campeón. Claro, el tema del DT. Peñarol se va a quedar sin Sudamericana y Nacional tiene todo para avanzar en Libertadores. Sí. Llegado. No sé, el 30 de mayo, o sea, cuando termina la apertura y ya se juega la cuarta fecha de los grupos de Copa, ¿quién va a estar más contento? Nacional, ¿no?
Y yo creo que sí, porque la apertura es algo que a largo plazo. Tenés revancha. Plazo, claro, por eso. Tenés sí, revancha. Sí, sí. ¿Vos qué opinás? Tenés intermedio, tenés. Ayer salió la disyuntiva de si echar al DT o no. Para mí es muy raro porque nah. por un lado quedás afuera de la copa y por otro lado puedes claro, ganar la apertura. Es que, es que es raro, porque es por un lado hiciste un. El tema es que es muy temprano para ya estar afuera de la copa. Primero está afuera de la copa. Sí. Tres partidos. Sí, no. Y ya te olvidaste de la posibilidad de ser segundo. Es insólito, la verdad que es insólito. A mí lo que me duele en este caso, claro, todos somos hinchas y todos lo vivimos a nuestra manera, a flor de piel. Me parece, le duele más a la gente que va. A la gente que va me parece no, es terrible. Respeto, sí, igual yo creo que el hincha que está ahí, después que, digo, está 2-0, haces el gol con Sebastián Rodríguez, te volvés a ilusionar, cantás un poco. Ya, estuvo ahí. Te hacen el tercero y ahí ya seguís cantando por amor a los colores. Que de hecho, sí. Mi experiencia en las canchas de fútbol y de básquetbol me ha demostrado que el amor por los colores se demuestra de igual forma en el éxito y en el fracaso absoluto. Y ahí porque está en ese amor. Momento es la hinchada haciendo sentir que está ahí. Claro. Viste los famosos hinchas de la hinchada que existen, me consta que existen, y en ese momento es cuando más sacan a relucir todo lo que sienten. Ya estás resignado, deportivamente no te vas a traer nada, y por lo menos traete una linda experiencia de la cancha. Una anécdota. Lo que me molesta un poco son los tweets esos, tipo poner la bandera del club y ponen en las buenas, en las malas, la pasión, no sé qué. No escribas nada, flaco. Ya está claro. Hay banderas que digo... Que no, son... ese tipo de tweet me molesta. A mí, ¿sabes lo que me enferma? ¿Sabes lo que me enferma? Que como un tipo enfermo de la del idioma español que soy, me revienta cada vez que la veo. La primer hinchada del mundo. No lo puedo ver. Ah, le falta la A. Le falta la A. No sabes cómo me estresa cada vez que la leo. Aparte es una bandera que está... Es enorme. O sea, está siempre. Que yo tengo uso de razón, está... Está siempre. Y cada vez que la veo, aparte, hasta me cuesta, cuando digo, empiezan a colgarse las banderas, ahí aparece el telón, la primer hinchada del mundo. Y cuando lo digo, me siento mal. ¿Viste? Sí. Bueno, cuando el Nacional sube foto de esa bandera o algo en las redes sociales, Nacional no pone la primera. Pone la primera. Lo agrega. Y está la foto y tal cual. La foto dice la primera. Y me reviente. Sí, yo no sé cómo manejarlo. Lo voy, queda... voy a tratar con el psicólogo. Me tiene mal. Hoy me está pasando esto. Claro. Pará, hablando de pasar, les quiero mostrar algo. ¿Puedes, Nico, mandar la foto que te mandé? Ah. No. ¿Cuál? Increíble, boludo. Cuarta carta que me mandan desde el edificio de mierda. Lo vi. Ahora es porque hacemos ruido molesto, boludo. No sabes lo tranquilo que son. Los ruidos molestos son que, claro. ¿Las primeras tres qué eran? ¿Se puede saber? Olores extraños. Perfecto. Está bien. Que vienen desde mi pasto? Departamento. ¿Olor a pasto? No sé, no especificaron. Me agarró calor, boludo. Olores extraños. Uno, sí. Dos. Olores extraños. Ah, continuó el sí. Olor una, extraño. Una no fue, carta. Una no fue carta, una fue tocada. Advertencia. Tocada, pa, esa es dura igual. Después dos cartas. La caripela. Sí. Y bueno, ahora esto. Y hoy bajé al del edificio, al portero. Le dije, che, boludo, ¿por qué la gente no viene y me toca la puerta? Me está molestando esto. Nadie lo hablamos, mediamos. ¿Y no será que tus amigos argentinos que te coparon el derpa armaron un escándalo? No, boludo, son más tranquilos. Qué bronca. No, es porque nosotros estamos grabando hasta tarde y ponemos nuestras canciones y se ve que le molesta. Y le dije, bueno, como que yo me queje a la señora que el bebé le llora hasta las 2 de la mañana. Sé que no es lo mismo. ¿Te digo algo? No pasa nada. Te digo algo que vos te vas a reír, pero Matías Calfani, jugador de básquetbol que estuvo en Japón con Juanita recién nacida, sí. A las 9 y 10 de la noche le empezaba a sonar el teléfono y el timbre porque Juanita lloraba con meses. No. Ese fue uno de los principales motivos por los cuales se aguantó lo que pudo y se volvió apenas pudo. Claro, boludo. ¿Vos? No, es que yo le dije, mirá, si le molesta que es porque grabamos y hacemos ruidos musicales, me voy a tener que mudar. ¿Qué hago? O sea, no, el tema son las horas también y el volumen. Lali. No te le calientes conmigo, te estoy diciendo la otra cara de la moneda. Para el artista, ¿cuál es el momento más inspirado? ¿Las 3 de la mañana? Para mí, no? Cuando estás tranquilo, mentalmente. Ponele, hoy estaba en el estudio y había 250.000 mensajes en WhatsApp y estaba en una. Pero noche sí, la noche. Sí, generalmente sí, ¿por qué? Porque nadie te rompe las pelotas. Pero bueno, en mi casa no puedo. Están diciendo en el chat que te están mandando comida: empanadas, pizza. Ah, pero no se ve la dirección, boludo. Tranquilo, no se ve, no se ve. Yo quiero mandarle un abrazo enorme a toda la banda de Los Toy. ¿De Los Toy? Sí, mis amigos, principalmente al Coto, que está re caliente conmigo porque llegué tarde. En realidad creo que lo disimula con ello, está caliente porque ayer le fue muy mal a Las Bazas. Nosotros jugamos las cartas Las Bazas, no sé si conocen el juego. No, Bazas. Boludo, ¿Las Bazas? Es un juegazo. En Argentina se llama La Podrida. Me suena, ¿ubicás? Pero tampoco sé qué es, boludo.
Bueno, te reparten cartas, hay una muestra y cada uno tiene que, antes de arrancar la mano, apostar cuántas basas va a ganar, cuántas manos va a ganar, cuántas rondas va a ganar. Okay. Y a medida que terminan, quién cumplió, quién no cumplió, se arma un sistema de puntos y después se suman todos los puntos acumulados en cada mano. Me encanta. ¿Pero qué primero truco? Gana, el último pierde. O sea, ¿qué le ganás? La mano es que ganás. Hay un sistema de... Okay. O sea, vos... Estoy para jugar. No se trata de cuántas, de quién gana más, sino de quién cumple más veces. Okay. Porque si vos cumplir decís, lo más importante. Gano dos. Y ganas una, estás al horno. Claro. Si vos decís ganas cero y no ganas ninguna, está bárbaro. Claro. Eso es lo importante. Obviamente, claro. Si cumplís con más, más puntos, pero. Claro. No sé, nada, me está puteando el coto acá también, yo qué sé. Me dijeron, tiene un juegazo, un par, un jugar. No, yo no conozco el juego, la verdad. ¿Cuál? Las asas, que estaba diciendo. Las asas. Yo no salgo de la conga. Sí, yo también, también. La conga y listo. ¿La escobita? ¿Eh? ¿La escobita? Ah, sí, las cobas, sí. ¿La escoba 15? Sí, sí. Es rica, está buena. Conga, escoba, sí, sí, el robo a montón, la guerra. Pero no se jugara nada. O sea, el chinchón con él no se juega nada. No sé jugar. Ah, ¿al desconfío cómo era? Bueno, no sé, no sé jugar nada. A ver si te me gustan los juegos. No. Igual nosotros tenemos un problema, nosotros con mi grupo de amigos tenemos un problema, y es que nos gusta tanto competir entre nosotros que a veces salen basas con otro grupo de gente y no lo disfruto de la misma manera. Claro, claro, porque es ganarle a él. Sí, mirá, nos gusta la dinámica que generamos en el grupo. Aparte somos muchos. La semana pasada... Pasa que, creo en todos los grupos, ¿no? Sí, sí. De hecho, la semana pasada que vinieron mis amigos, que ustedes también lo vieron y los conocieron, estábamos jugando a Preguntados. Y estaba jugando divino. La negra yo contra mi amigo y mi amiga. Y claro, en un momento les empezamos a pasar el trapo tipo 4-1 y Ricky, que es mi mejor amigo, decía, dale, Luli, dale. Y Luli dice, pará, Ricky, es un jueguito. Y dice, no entendés. Es un jueguito contra Nacho. Claro. Ahí está. Yo los vuelvo loco, amigo. Yo los vuelvo loco. Polenta viene 15-30, flaco, deja de preguntar, el ya te dije tres veces. Ayer se picó, tuvo momentos. Ah, ¿cómo ganaste, goles, no? Ganamos 8-6. Hizo tres goles. Sí. ¿Metiste un canito? Sí, tiré. ¿Qué festejas más, el gol o el caño? ¿O la asistencia? Ah, la asistencia me llena asistencia. La asistencia me llena. Le das vuelta. Porque y chao. Hubo una que recibí así, giré sobre mi propio eje, como Juan Román Riquelme en 2012. La pisé para la izquierda. No puedo creer lo que te gusta. Y el pase de tres dedos y Puyol la empujó. Y escucha, ahí es que te dice todo yo. Sabes que si te escucha Davo te cancela, ¿no? ¿Eh? Para siempre. ¿Por qué? Y porque te estás comparando con su gran ídolo. Pero bueno, pero fue increíble. Zapatos negros, me di vuelta... Me saqué un tipo de encima, lo dejé solo a mi compañero. Ahí dije, hice el gol yo. Aparte, la empuja. Vos sos de los giles que sale a gritar el gol, ¿no? Sí. Que levanta los brazos a la tribuna como si estuviera así en el estadio. En un fútbol 5 no podés gritar un gol. ¿Qué no? Yo soy de los que. Gritarlo sí, pero no puedes festejar. Claro, gritarlo. No, claro. Pero festejarlo no. Exacto. Yo salí en esa. O sea, y lo gritás corriendo para allá para tu cancha. Sí, claro. No, pero hay veces que tenés el arco cerrado o el equipo tiene el arco cerrado, no sé. Muchas veces pasa que un fútbol 5 arranca 0-4. Sí. Y genera situaciones y no la metés y ellos te llegan y te clavan. El primer gol se grita mucho, abriste el arco. 100%. Sí, sí. Y el 0-4 nunca termina tipo 20-10. Siempre que arrancás 0-4 o 4-0. Más engañoso la historia del fútbol 5. Sí, ahí te lo empatan, porque lo estás haciendo goles y chao. Vos sabés que yo pienso. Pero yo salgo como diciendo, lo que hice. Juega para él, ¿te das cuenta? Es de los giles que juega para él. No le importa, juega para él. Vas al arco si te toca. ¿Eh? Sí, obvio, cuando me canso. Todos cantamos ulti, ¿no? Un gol cada uno. Para mí, ¿cambio de gol? ¿No es por reloj? No. Para mí debería ser reloj. 6 minutos sí, o 2 goles. Para mí lo mejor es por reloj. Reloj. Bueno, si no te lo dejas hacer, si no, claro, yo me... No, me no, yo para atajar soy espantoso. A mí me gusta. O sea, bueno, yo ahora no juego en fútbol. Lucho pone, confirmo que ayer Santiago Lima fue un gran player. Mirá, bien Lucho. La jugamos, la entendemos muy bien. Buena performance. Yo es que la remera de Río Negro está bendita, ¿no? Yo hago la de Zabalala en el 2010. En una... festejar el gol pone uno. Claro, por eso. Hay muchos de esos igual que gritan los goles. Pero es como decía Totoba, el grito de gol sale de adentro. Es un grito de guerra. Es el grito de guerra. Siéntame. En uno me calenté, claro, que fui para hecha, tiré, desenvainé, como dice Miguel Simón. Desenfundaste. Desenvainé y pegó en el travesaño ahí abajo y se fue. Digo, entró, dije así enojado. Era un golazo, pero no. Igual ahora juego, casi no juego porque me rompo todo. Pero cuando jugaba siempre preferí perder por uno que ganar por 8, ponele. Me interesa mucho más que el fútbol salga bien parejo a pegarles una paliza. No, yo me voy tranquilo si gano. Si no gano, capaz que porque no soy tan competitivo, nunca fui tan competitivo en el fútbol 5 puntualmente. Yo no sé jugar a divertir. Y después igual prefiero perder que empatar. Y a veces que en un fútbol 5 no se empata. No, pero suena la campana, hay gente esperando, tenés que irte. Claro. Los que están afuera. Generalmente sí, hay como códigos. Códigos no hablados, pero todos lo sabemos. Si estás empatando. Ese es uno. Y si un gol más. Claro, sí o sí. Y los de afuera esperan. ¿Y si pasan 10 minutos y no hay gol? No pasan 10 minutos. No pasan 10 minutos. Algunos se pone pillo. Mirá que yo he visto fútbol 5 que terminan 1-1, 2-1. 1-1. Sí, cerradito.
Una hora sin ¿quién atajaba, boludo? ¿Oliver Kahn? No, yo qué sé, mucha marca. Aparte hubo un momento del fútbol que, claro, yo estaba exhausto físicamente, no me podía sacarlo de todo. No, me podías cargar el equipo. Ahora, que descansar. Ahora que pienso. Sos un perro, así de una. Pará. Y Puyol saca al medio. Me encanta que le diga Puyol porque siento que Carles. Puyol saca así de. Está hablando del Barça 2006. Y Lucho está en el medio, mete un taco, 7-6. Puyol, Lucho, después se la pasó a Neymar. Estaba todo, ¿no? Lucho hace un gol de taco, locura. Mirá, no, estoy pensando. Polenta jugó Liga Montevideo en un momento dentro de su carrera profesional cuando tenía club. Sí. Se lo vio jugando fútbol amateur. Está bueno no para preguntarle dato, eso. Sí. Hay alguna foto que subió a Liga Montevideo. Hoy no les dije a ustedes, pero era la una y Polenta no me contestaba. No me contestaba y apareció así. Ahora estaba durmiendo. ¿Cómo que le decís vos? Diego. No, pero... Ah, ¿Diego le decís? Sí. No le decís Polenta, boludo, en un asado. Pero vos que te gusta poner apodo, no sé, pensé que le podía decir Diegacho, no, Dieguti. No. Bueno, de vez en cuando alguno de esos tiro, pero se me escapa, no es que los preme... Si jugás con short y camiseta de equipo sos horrible. ¿Con qué vas a jugar entonces? ¿Con qué? ¿De vuelta? Dice, si jugás con short y camiseta de equipo sos horrible. No, yo sé lo que dice, que claro, si vas tipo... Tipo fantasma. Claro. No me parece. Mira, los cracks juegan de shortcito deportivo o de fútbol, remera lisa y campeones no de fútbol. Pero la remera no es de fútbol. La remera jamás. Los que juegan bien de verdad jamás llegan remera de fútbol. Voy a poner tres ejemplos que son los tres mejores amigos de fútbol 5 que conozco. El Ping jamás fue con una remera de fútbol. El Tizi jamás fue con una remera de fútbol. Y me pongo de pie para hablar de Diego Velasco, que en el liceo era el crack del fútbol 5. Jugaba con los campeones lisitos, que era lo mismo que usaba para salir. Los de lona, ¿viste? Los de la trillita. Sí. Y también, jamás en su vida llegó una remera de fútbol. Qué divino. Para mí, si caes con una remera del Barça y short del Barça, sos un fantasma. No, ahí sí. Ya sabes que sos un burro. Ahí se justifica cuando es un equipo de acá, o Nacional o Peñarol. Bueno, si llegas a Río Negro, no andar Lucho, está bien, pero en realidad... No, pero todo el conjuntito, decís vos. ¿De un cuadro poner europeo? Sí, no. Fantasma. Che, somos 224 en YouTube, 133 likes. Lo que no hayan puesto, me hacen el favor, la última vez que lo digo, gracias. Y en Twitch, ¿cuántos somos? Mucho. ¿En Twitch cuánto somos? Porque hay que mover... 370. Ah, bien, estamos. 370. El día que seamos más en YouTube que en Twitch, inmediatamente me pongo en campaña con la vieja guarda para tomar medidas. Sí, no. O sea, sería casi invisible. Dijeron, todo lo que miran por YouTube son frescos, pusieron ahí en el chat de Twitch. Yo no comparto, yo solo soy un... Si tuvieras que elegir, mensajero. ¿Cuál elegir? Perdón. Recuerden que... Sí, no, jugó Pollo Viñolo, ¿no? ¿Qué elijo? Sí. Yo Twitch. Sí. Pero no sé qué preguntaste. Elegí un chat. Ah, pará, flaco. Me veo mi público. No, perdón. Cuando nosotros, o en realidad el chat se autodenominó la vieja guarda. Sí. No es por ser discriminador, pero hace referencia al chat de Twitch, ¿o no? Son palabras que están diciendo ustedes. Yo estoy preguntando. Yo me deslizo. Desde la más absoluta ignorancia. No sé de qué hablan. ¿No opinás? Yo estoy pensando en fútbol. Dale, tibio. Yo estoy pensando en fútbol. No te vayas a mojar, ¿eh? Tenemos la penca, Lali. Que vos, oh, estás... no, qué ah, creo la de la penca porque no tengo... Hice un papelón. ¿Cómo fue la penca? Yo metí cero de... O sea, ni un resultado. Hicimos siete partidos esta vez y metiste ni cero. Ni uno, boludo. Yo metí muy mal también. Bueno, yo vos hiciste uno. Yo puse los cuatro uruguayos que ganaban. No comí atrás de otro. No. Huracán Danubio pusiste empate. Ah, ese fue el único que metí. Sí. Aleluya, para mí. Toto sí, y Santi ganaron. Mirá, te mando el... Yo le pegué casi todo. Por no decir cuatro. Todo. Totó a una locura. Cuatro. Y el otro que es una locura, Santi... Y el que representó... Santi No Cap. El que representó al chat. Dos. No ganó. 6 puntos. No hay combo. Hoy, entonces. Debemos 13. No. Mirá que está todo anotado. Está todo anotado. El Lalo Muso, el que le ganó ayer a Totó en el juego nacional, no me acuerdo el nombre. Y después el J, que fue el que respondió. Hoy tenemos las preguntas. Hoy es McFly. No pensamos nada, boludo. Y si no tenemos que pensar nada. ¿Qué vamos a andar pensando? ¿Está McFly? McFly está más vale. El que no veo es al J. J, hacete, por favor. No importa, acá todavía no están los combos, así que no tenemos que hacernos cargo. Casi 400 en Twitch. Ahora me he visto un poquito más. Se va acercando el hombre. Se va acercando la hora. ¿Te das cuenta que son 10 salones de clase lleno? ¿Dónde? En mi barrio eran de 39, 40, En el IPA éramos 10. Con mucho respeto lo digo, hay mucha más gente mirando este programa que entradas vendidas en la mayoría de los partidos del fútbol uruguayo. Uf, tiro un bombazo. No, es verdad. Es verdad. ¿Cuál es el promedio de entradas vendidas en un partido que no juega ni Nacional ni Peñarol? 200. No, 200. Y abajo de 500 seguro, y nosotros somos 500, olvídate. Ah, me gusta, me sirvió. Es un datito. Las marcas no pueden hablar al medio. Acuérdense de usar el hashtag en Twitter, hashtag la vieja guarda, para... Guarda con estos. No. Porque sí, sabes que me gusta a mí leer, pero a mí me gusta leer y hay poco.
Hay poco. Hay poco para lo mucho que hablan en el chat. Bueno, porque son gente de Twitch, pero claro, si quieren expresarse en Twitter... ¿Cómo es entonces? Dale, te banco. La vieja guarda. La vieja guarda con W. W, por supuesto. Ahí nos tiran lo que quieran. Y sí, memes, no sé, putear a Santi, Free Santi Cap. como actividad putear a Santi. Sí, no, la duda ese es el recurso. Putear a Nacho. ¿A quién putean más hoy en día en el chat, Toto, vos que sos neutral ahí? No, a mí me Nacho. Están cogiendo. Por porterio. Sí. Pero ellos saben que es amor odio. No, es amor. ¿Alguno fue a escuchar el tema ayer? Importante. Unos pares, no, la bien, verdad, bien. En YouTube se cayeron. Dos suscriptores nuevos, boludo. No miran 500 personas. Pasar no les pido que me vayan a ver y me paguen una entrada, boludo. Pasar link de como siempre. Vos, pará. Para hoy tenemos actividad en conjunto, ¿o se olvidaron? ¿Qué? Hoy tenemos básquetbol. Teníamos. ¿No? ¿Ya me dejaste tirado? Vos, vato, toda. Me olvidé. ¿Ya tenés entrada? No. Ah, por eso, bien, ah. ¿Y vos tenés entrada? Nacho, ¿vos vas? Déjame. 9:30, viva la Nacional, quinto punto. ¿Y a qué hora salimos? ¿De acá? A las 7, a las 5. De allá. No, y 11:30, 12:20. Ok, te aviso en un rato. Igual. ¿Eh? Salís antes igual. Aviso en un rato. No, si está tanto no puedes irte antes. Sí, no sé, voy a jugar Nacional, pero. No me gustaría que me molesten. Me gustaría sentarme a mirar básquet. Pero podés sentarte en la zona de prensa y nadie te va a molestar. Claro, sí. ¿Y mañana vamos a ver Progreso Tacuarembó, 12:30 en el Paladino? Es verdad. Si quieren, yo la tiro, no sé, ustedes hacen planes conmigo y se olvidan. Son los cracks. Tremendo, ¿no? Los amigos de ustedes, ¿para qué quieren amigos? ¿Hay tutú para llegar allá? ¿A Paladino? Sí. Claro. Ah, bueno, está listo. Es más, ¿sabes con quién vamos? Porque lo hacemos junto para Tenfi y con Osquitar. Uf, crack. Así que tenemos. ¿Qué pondrá Oscar Velo en la radio? 35 minutos de la radio. Yo tengo el parcial a las 10, después estoy. Muy buenas canciones tenés, Nacho, me hace falta escucharlas. La concha de tu madre. No, con Oscar nosotros habitualmente vamos charlando. Pocas veces escuchamos algo. Yo voy si hay tutú, soy terrible butaquera, sí, totalmente. Gomero, todo. Subiste a mi chilera. Mañana hay misa. ¿Qué tema? Me encanta. A mí, bueno, mis amigos, viste, DU, que es el que maneja en el auto, cuando vamos a campo de decirlo, eso se llama la debuneta. Es el concepto. ¿Voy yo, Toto? Sí. Y tiene el concepto de los temas, claro, Esclava Remix, ahora dos, todo, de la triple T. Ah, se llama la debuneta. Y bueno, y cuando hay un partido decimos, ¿hay tutú? Y él dice, sí, hay tutú. Lo que escuchan en ese auto para ir a ver a Peñarol es vergonzoso. Es cabal. Bueno, cámbiala, porque mucho resultado no les está dando, me parece. Vergonzoso. Están llegando un clásico y están escuchando. No, para el clásico sirvió. Mm. ¿Vamos a hacer penga el fin de semana? ¿Qué hay O sea, ¿vamos a hacer otra penca más? ¿Qué hay en Promiedos? ¿Promiedos? La mejor página. ¿Cómo pongo acá para ver todo? Ponele. El inicio, no. Pero te aparecen solo los de hoy. Y los de mañana, creo. Claro. No, ya fue. Suspendemos la penca. Igual tenemos Boca-River. Boca-River. Ah, bueno, está. Hacemos Boca-River, hacemos Racing, hacemos los dos grandes de acá. Ahí estamos en cuatro. Ya está, cerramos ahí. Ok. O algún partido de Brasil que esté bueno, capaz. No sé qué hay. Si juega, a ver con quién juega Palmeira, que ya que el Juaco ayer estaba mirando, le damos para adelante. O con quién juega Lucho. Tenemos que jugar el lunes. ¿No? Me escribe Felipe Cotelo, me dice, cada palabra de FIFA que usás, yo soy feliz. Me encanta el Felipe. El Felipe es el que te quiso contratar para la Asociación Uruguaya de Fútbol. No, creo que me dice así. Ah, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? No, ojalá pueda pasar eso. Me encantaría. Pero Felipe es alguien que es como un mentor para mí en todo esto de la comunicación. Lindo podcast tiene. Sí, Nadie te preguntó, ¿no? Lo escucho siempre. ¿Es así que se llama? Lo recomiendo, sí. La de Mele, la de Canovio, lo escuché todos. Me encantaría que me inviten. Gran hincha de Danubio. Sí, me encantaría que me inviten. Y él y Pedrito Vidal. Sí, los dos. Dos grandes hinchas de Danubio. Dos grandes eminencias. Y bueno, y él me ayuda mucho. Claro, cuando yo meto la pata me dice, no, esto no, esto sí. Es como un... ¿Sabés qué otro es hincha de Danubio? ¿Quién? Gonzalo Salgueiro, el árbitro de básquetbol. ¿Verdad? Mm. Lo he visto alguna vez en Jardines. Sí. Y no, claramente no dirige a Danubio en básquet, ¿no? Obviamente. Pues Danubio juega en el metro, ¿no? No, Danubio no juega más para empezar. Pero ¿no? Alguna vez lo puede haber dirigido. ¿No juega más en el metro? No. Los jueces de básquetbol, cuando se inscriben como árbitros, tienen que decir de qué cuadro son y ese cuadro no lo arbitra. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Los de básquet? Sí. Bueno, igual. Aunque en realidad, por lo menos hasta hace unos años era así. Te preguntaría por más, pero. No sé. El mercado laboral de árbitros de básquetbol en Uruguay es muy chiquito. No sé. A Salgueiro sé que Danubio porque lo vi en Jardín alguna vez. Sí. Un partido que jugó Danubio, no me acuerdo ni contra quién, ahora no sé si me suena Danubio Cerro Largo, pero no me acuerdo. Si no, no tenía idea. Mira. No, dato random, absolutamente. Yo qué sé, ni idea. Está muy bien. Me siento que estamos estirando hasta que llegue el patrón, y ¿no? Estamos haciendo. Están todos con eso. Estamos... En el chat no hablan de otra cosa. Participo, no sé de qué quieren participar. Tramitame harina de maíz, puso. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a llamar a McFly. Dale. Y hacemos. Ah, McFly, llegó tu momento. Y hacemos hermano. El resumen de la semana. ¿Cuántas le vamos a hacer? 7 y tiene que responder 6. Dale. En YouTube. McFly, ¿podés escribir al 092-009-020? Que ahí te llamamos. Esto, hola, soy McFly. Entradas para por eso quieren.
Y yo que sé, debe haber en Ticantel, no sé. ¿Cuánto, ¿cuánto vale ir a ver un partido? Tres gambas. Tres gambas, puede valer, no tengo idea. No tengo idea. Yo tengo el Alfa ahí que. Ni idea, no pago. Ni idea, no pago, soy Ladison Sol. Tengo, perdón, soy periodista, señor. Bien. Soy yendo a trabajar. Bien ganado. ¿Alguien te regaló algo? ¿Y alguna vez alguien me regaló algo? Sí. Pero es parte, es parte, es mi acreditación, señor. Está no, McFly Town no está. McFly. Este, sabrán ustedes que esto lo inventamos el viernes pasado, surgió de sopetón, de improvisado, entrevistar a uno que se jactara de haber visto todas las horas, todos los minutos del programa, haciéndole preguntas de lo que había sido la semana. Y si no me equivoco, fue Jota. Me llaman, gente, me llaman, Está. Puede ser bueno o mal, a ver. Entonces, a ver. Entonces McFly espera. Hola. Buenos días, buenas tardes. Y ahí tú. Dale, ahí te abren. Bueno, se acabó McFly, se acabó todo. ¿Quién va? Señora, si vino se... patrón, gente, respétenlo, boludo, no sean pelotudos, los conozco. Claro, pórtense bien. Vos, hablale a tu gente de tu cuadro. Pórtense bien, claro, sí, total. Es una persona. Bueno, estoy un poquito nervioso, ¿eh? Es la primera vez que, que haciendo este programa estoy un poquito nervioso. Qué locura, boludo, qué locura. Te juro. Ahí está, ahí ya llegó. Compañero. Llegó. Animal. ¿Vale? Bienvenido. Fuerte aplauso, viejo Diego Poleta, en el estudio estadio de Abueno TV. ¿La ovación más grande que recibió en su carrera, no? No. Pasá, amigo. Ahí está. Grande, Diego. ¿Todo bien? ¿Qué hace, Dito? ¿Qué precisamos? ¿Auriculares para Diego? Estamos. ¿Ya está? Estamos. Ahí. Si no, toma este. Ese es el momento más importante de que arrancó este proyecto, ¿no? Y sí, la verdad, bueno, mientras se acomoda, agradecerle a Diego. Nos cruzamos el sábado en un cumple y le dije, che, nada, boludo, ya sabes, cuando quiera. Me dijo, sí, estás con Lali, bueno, dale. Y le dije, bueno, mirá, hacemos esto. Si le va bien... Si se traen algo de Porto Alegre. Si le va bien el miércoles, venís, dale. Yo, viste, nada, sí, como quien te dice, sí, más vale. Y acá está, es un hombre de palabra, así que muchas gracias, Dieguito. Bueno, muchachos, un placer estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, fue así el tema. Nos cruzamos en un cumpleaños. Le dije, sí, algo, el empate me servía. ¿Pero sabía de nuestra existencia? Sí, obvio que sabía. Bueno, un poco por Nacho. Un poco por vos también, Lali. ¡Vamos! Así que nada, no sabía de la existencia, aparte... mi señora fanática del programa de Agus. ¿Y lo perdonaste a Nacho? Sí que está. ¿Lo perdonaste a Nacho? Y bueno, cuesta perdonarlo. La gente no sé si sabe. Sí, lo contaste acá. Ah, lo conté. Bueno, Diego, nada. Ya igual en persona me dijo, está bien. De fútbol, si no me entendía. Igual yo estaba más nervioso de decirle a Diego que decirle a la negra. Cuando Diego se casa el fin de semana que sale campeón a Argentina. Claro. Y Nacho Argentina. Se va a Argentina y falta el casamiento. Exactamente. Y dicen que me perdí de un buen recinto. Se fue. Che, ¿tomás mate o preferís que no te pasemos? No, tomo mate, traje el mío, pero igual, si quieres compartir no pasa nada. Sí, ojo, después con el antidoping en esta mesa puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? No. Estamos bien. No, che, acá el chat, nada, te recibió polenta. Desde que abrimos el programa están así. ¿Cómo? Desde que abrimos el programa están así. Estamos así. ¿Cómo fue tu día hoy, Dieguito? ¿Qué hiciste? Bien, hoy entrené temprano, después llegué a casa, me tiré... Una horita. Un ratito. Cuando no me respondía, porque yo dije, ¿cómo le digo a los pibes que no me está respondiendo Diego y va a estar todo? No. Todo nervioso. No, venir iba a venir, así que está. Pero nada, esta es la hora de la siesta. A veces me. Te matamos. Te matamos. A veces me matan. Ayer tuvieron libre igual, ¿no? Ayer no. Llegamos y entrenamos. ¿Así de una? De una. ¿Hasta Bravo Álvaro? A las 3:30 entrenamos, creo. ¿Hasta Bravo Álvaro? Bravísimo. No, Bravo, en realidad. Sí, está jugando el domingo, ¿no? El domingo jugamos. Y después, claro. Pero algunos días van a tener un poquito de descanso, ¿no? Porque ahora que no hay copa y termina la apertura en 2 semanas, y 3 semanas de parate. Y yo creo que después de Montevideo City Torque... Por lo menos un descanso. Dos o tres días. Campito. ¿Qué te gusta hacer cuando estás así al pedo? Campo, ¿no? Campo. Sí, me voy seguido. Cuando tengo un día libre me voy. Medio complicado aquella con los gurises, pero... Claro, ustedes son una flota también. ¿Cuántos son? En total somos 6. La locura, boludo. La locura. Y es complicado el traslado, preparar, sí, es complicado. Salir, o sea, yo tenemos 3, porque bueno, de mi primer pareja tengo 3 más. Es que vos fuiste padre muy joven, claro, ¿no? Claro, a los 19 años tuve a Benjamín. Y después tuve Melliza,
y melliza de vuelta. Vamos a completo. Eso es increíble. Eso es incompleto. Yo no conozco otro caso. ¿Conocen ustedes? ¿Dos veces mellizas? Dos veces melliza, sí, boludo. No. O sea, tenés cuatro hijas y un hijo. Cuatro hijas y un hijo, y mi señora tiene otro, León. Ahí está. O sea, que en total son seis. Si se juntan, qué maras, qué locura. No, no, locura. Y, pero está, ya estás acostumbrado a esta altura. Sí, sí, te acostumbras. O sea, la más complicada son las chicas que tienen 3 años. Pero después los más grandes, bueno. Benjamín ya... Benjamín tiene 11, claro. Así que nada. Estoy en la etapa esa del bifútbol. Divino. Fuimos grandes rivales, ¿sabías? Sí, sí, con todo. Sí, 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 me dijo. Yo tengo un recuerdo, siempre lo cuento, porque es que es increíble, pero Polenta era crack en Cosmo Corinto. ¿Pero son la misma categoría? Misma categoría, 92. Seguro. Vos un poco, vos sos más adelantado, que vos sos febrero o estoy loco. Febrero. Yo soy mayo. Pero no importa, digo, ya los últimos años, Metropolitano, Cosmo Corinto jugaba Paseo Molino, nosotros jugábamos en la Liga Parque. Y nosotros teníamos un crack, que era Juan Pablo López, siempre lo cuento, el hermano de Renzo. Ah. Y el Cosmo estaba muy bien, porque estaba Diego y después estaba Paulo. No sé Paulo. El apellido de Paulo, pero Cefa Danubio también andaba bien. Sí, andaba bien. Lamentablemente perdió la vida, ¿vos sabías? No puedo creer. Sí, mirá un vos. En un accidente de... Iba a entrenar hace años a River, creo. A mí me pegó muchísimo. No, no lo puedo creer. Sexta división creo que estábamos. Y iba a entrenar a River o a Racing, sé que por Garzón, y lo agarró un hombre. No te puedo creer. Entrenar, sí. Fa, me dejaste helado, vos. No puedo creer. Sí, sí, bueno, pero... Perdóname vos, Diego. No, me pegó mucho porque, o sea, en realidad compartimos, claro. O sea, compartimos mucho en el bye fútbol. Hasta el día de hoy el padre es muy hincha nacional. 2x3 lo cruzo en los estadios. Pero no, con Pablo habíamos compartido muchísimo lo que era el bye fútbol. Casi todo lo había, ¿no? Y bueno, sí. teníamos buen equipo. No, estaba lindo. Nosotros ese partido, ahora empatamos 3-3. Sí, sí. Creo que los 3 goles de Cosmo lo hizo Polenta y los 3 goles de Pablo. Tres goles de Diego, increíble. No, pero es que, a ver, no me deja mentir. Ya en esos años medía lo mismo que ahora. Sí, sí, era igual. ¿Y quién era mejor de los dos? Pesaba un poco menos, capaz. No, pero yo atajaba. Te fundía. ¿Vos jugabas de 5? No, le pegaba fuerte. No, yo jugaba delantero. De todo jugaba. Los cracks en el baby fútbol, claro, juegan de todo. Los juveniles del cuadro juegan de todo. De todo. Y más los que son de físico grande, porque capaz que el que es habilidoso, pero chiquito, juega solo arriba. Es otra cosa. ¿Qué número usabas? El 10. El 10. Ah, entonces bueno. Sí, está. Ah, bueno. No, y después supongo que con Juan Pablo alguna vez con Juan Pablo después nacional. Y compartimos selección, la sub-15 creo que tú fuimos. No, la sub-17 me parece. Sub-17. ¿Sabes con quién estuviste en la sub-15? Con Gastón Camaño. Con Gastón, sí. Bueno, Gastón sí. Gastón después Camaño. Se fueron para Italia juntos. Fueron para Italia y Gastón Natalia de hoy. O sea, tenemos un grupo de esa 90. De Danubio también, y claro. Hasta ahora compartimos 2x3, cruzamos en algún asado. ¿Te costó el cambio del Babi a las formativas? Porque es otro mundo, ¿no? En realidad sí, lo único que yo ahora, o sea, viéndolo un poco con mi hijo, es captación, ahora que le dicen, no sé cómo le dicen, antes era escuelita. Otra claro. ¿Captación? Aufi. O sea, claro, okay. Está Aufi y está la captación que sí. Es de los del Babi Fútbol, digamos. Que los son los que compiten todavía en Babi, okay. Pero ya se empiezan a proyectar a formativas. A jugar, a entrenar en cancha de 11. Antes nosotros era la escuelita de Danubio. Nosotros claro, íbamos claro. A la escuelita de Danubio. Y entonces un poco me costó menos por ese proceso que hice, que en realidad estaba jugando al Babi Fútbol y iba ahí. O sea, ya prácticamente conocía a todos los compañeros de... O sea, de esa séptima, de lo que íbamos a hacer claro. Séptima, 2 años tuve yendo. Pero como padre, habiéndolo vivido, si tuviera que recomendar, bueno, vos con Benjamín tenés el ejemplo, ¿considerás que es mejor el Babi o es mejor Aufi? Porque dicen después lo que llegan del Babi sí. A séptima, que el cambio de después cancha, está, cancha claro. De 11, arco sí, grande, sí, tapones sí. De metal, lo que sea, ¿viste? Genera alguna diferencia. En realidad, claro, en realidad yo hice Babi Fútbol y yo soy... O sea, me enamorado del fútbol, seguro. Claro. O sea, de la cancha de 7, es que cuando estás más divertido, que más goles haces también, porque en Aufi en realidad tenés que correr toda la cancha. Tenés posiciones más fijas, ¿no? Yo soy amante del fútbol, pero bueno, se respetan las dos. Pero creo que el de fútbol tiene otra cosa, tiene eso de barrio, de calle, tiene otras cosas que... Capaz que en Aufi no se ve tanto, pero no, yo soy amante del fútbol. ¿No? Che, Dieguito, y vos, ahora vamos a hablar un poco de todo, la idea no es hablar solo de fútbol, pero vos te vas re de pendejo, boludo, para Italia, ¿no? Sí, me voy para Italia, o sea, después el sudamericano sub-15, bueno, ahí llego a casa y ahí empieza que sí, que no, que representante, yo no sabía ni, nunca había salido de casa. Sí.
Y bueno, ahí tengo la posibilidad de irme a Génova y ahí me, bueno, para me vende Danubio. Y porque nosotros hace poquito hablamos de que sí, uno hoy ve al futbolista bien, bien económicamente, famoso, juega, tiene trabajo, etcétera. Pero claro, el tema es lo que nosotros no vemos, es que cuántos pibes a los 15 años tienen que dejar todo, porque dejas todo. Todo, y te tenés que ir a por tu sueño y con dos bolas grandes y dale que va. Sí, en realidad eso es un poco el tema del apoyo familiar, el apoyo de tus viejos más que nada. Bueno, en mi caso, a mí, o sea, vengo de una familia laburadora, una familia que nunca no dejó faltar nada a mi madre como mi padre. Mis padres separados cuando yo tenía 5 años. Bueno, entre los dos nunca nos dejaron faltar nada, pero sí se veía el esfuerzo y bueno, y el día a día de mi madre también, tratando, luchándola para darnos de comer, porque éramos 3 y éramos más o menos 3 con este lomo, así que comían todos varones. Todos varones, sí. ¿Y los demás jugaban Babi también, todo completo? Sí, jugaron. Pero nunca dieron el paso. No, nunca llegaron. Hoy mi hermano Pablo está jugando en el interior, en Piriápolis. Y bueno, y ahí un poco el tema de salir de casa fue complicado, pero bueno, el apoyo de mis viejos a mí me cambiaba la vida y bueno, claro. Y también podía ayudar en lo que era la casa también. Claro. Entonces, bueno, mi mamá siguió trabajando hasta el día de hoy, nunca quiso dejar, nunca quiso irse del barrio tampoco, así que bueno, yo... O sea, estoy contento. Si volvería atrás, lo volvería a hacer porque la verdad, ver el sufrimiento de mi madre de para darnos de comer, para bueno, para darnos lo mejor, más que nada. Claro. O sea, como cualquier madre, después, cuando yo empecé tan joven, poder ayudar en eso fue importante. Y una pregunta, Diego. Te lo pregunto porque incluso lo he hablado con Juan Pablo López, que él me dijo, me mareé. Después que volvió de la selección sub-17, él empezó a juntarse con algunos amigos que salían de noche y ya se creía que era más que menos que Forlán, ¿viste? Por haberse puesto la celeste en un sudamericano sub-17. ¿Cómo hiciste vos para lidiar con eso? Se habré salido con Juan. Bueno, el tema que vos no te... Es más, ¿sabés lo que me dice? ¿Sabés lo que me dijo Juan Pablo el otro día? El padre de él, Pablo, un crack. Sí, crack. Sí, me lo dice, conozco a todos. Claro, tal cual. He estado en la casa mil veces. Bueno, me dice, mi viejo siempre fue tan crack que nunca me marcó el camino. O sea... charlábamos, me sugerí todo, pero nunca me prohibió nada. Claro. Capaz que si mi viejo hubiera sido más duro conmigo y me hacía acostarme más temprano, yo hoy en día, en lugar de estar haciendo lo que está haciendo, que no le va mal en lo más mínimo, sería jugador de fútbol. Claro. Y él lo vive con Renzo, ¿viste? El hermano de él, que está en Asia ahora y en Medio Oriente. Y él tiene ese sabor amargo de qué hubiera pasado si no descarrilaba. Todos tenemos igual ese juego frustrado que es horrible. Sí. Pero te pregunto en serio, digo, siendo tan chico y empezando a ganar plata, buena plata de tan joven, ¿cómo hiciste para mantenerte siempre centrado y creo que sobre todo la cosa mantener la humildad? Qué fenómeno, Juan Pablo, ¿no? Crack. Me acuerdo la hora pensando ahí en Punta Carreta hacer previa a la casa de él. A W. Para W. Pasar por la cancha del Maeso y... Claro, bueno, hasta el día de hoy se lo sigue viendo por esos pagos, ya no es W, pero frecuenta seguido. Bueno, en realidad, sí, a mí, o sea... A mí el irme también me cambió mucho la cabeza, haberme ido tan joven. Creo que bueno, que crecí y bueno, y luchar por un sueño. Ese tenías que dejar cosas de lado. Es difícil, pero bueno, cada vez que venía de vacaciones también me daba mis gustos y salía. ¿Vos te fuiste ya con tu pareja? No, yo me fui solo al principio. Y después, en realidad, es eso. Estar centrado a veces, a mí me encanta, o sea, me encanta ahí, bueno, yo sabe, me he perdido ahora casamiento por estar concentrado, me he perdido cumpleaños, me he perdido mil cosas, o sea, mil cosas que bueno, pero en realidad hay que saber decir que no, los amigos son hermanos y hay que estar para los amigos y soy, o sea, pero bueno, también tenés que ser responsable y saber decir que no. A veces nos cuesta al jugador decir que no, porque, ay, ¿qué va a decir? Que me agrandé, que no me agrandé. Bueno, claro. Yo estoy luchando por mis sueños. Si pensás que me agrandé, excelente, bueno. Diego. ¿Y te acordás de algún evento que te hayas perdido por estar vinculado al fútbol, que decía hasta el día de hoy, me sigue doliendo no haber estado?
Y lo que pasa es que son muchos. O sea, mejor dejarlos atrás, ¿no? ¿Te acordás? Mejor. Cumpleaños de mis padres, yo qué sé, de mis hermanos. Me acuerdo un 24, una Navidad concentrado. ¿Concentrado el 24 de diciembre? ¿De dónde estás, boludo? Una copa de vino me dieron y a dormir. Puta. ¡Qué hincha pelota! Estaba en Italia. Mirá. Y bueno, hay cosas que tal. Y yo toda la vida acostumbrado a pasarlo con mi madre. O sea, yo claro. Me iba, por ejemplo, nos daban una semana en Italia y yo me venía. O sea, una semana. Estaba más en el avión que en lo que estaba pero en casa, pero me venía. Sí, darle un beso y comer con ella y tomarnos mate. Me vine a Estados Unidos a ver a mis hijos también. 4 días me dieron y tuve 2 en el avión. Ese sí, tuve 2 en el avión. Pero son cosas que lo hacé, un abrazo y seguí. Y me dio fuerza también para seguir. Volviendo a lo de los amigos, me gustaría remarcar eso que decías vos un poco. Si bien tus amigos son tus hermanos, yo creo que también tus verdaderos amigos sí saben que vos estás y necesitas estar enfocado, descansando o no descarrilar. Eso también, como a nosotros los amigos de cualquier persona, no solo de un futbolista, es fundamental entender eso y entender la importancia de que si vos sos amigo de verdad, sí, requiero que vayas de joda, pero por ejemplo, mañana tenés un parcial para sacarlo de este caso. Y si yo te digo, dale, vení, boludo, ¿cómo no vas a venir? Y soy un hijo de puta. La verdad que soy un hijo de puta. No tenés empatía. Claro. No. Y... En realidad va por ahí. El amigo también te tiene que conocer y bueno, yo qué sé, tiene que apoyarte también, es parte del crecimiento. Te juro que yo a veces, ahora ya está más grande, pero yo me acuerdo la anterior etapa de Diego Nacional, cuando era capitán, y yo lo veía hablando con los jueces en ese momento, no sé, vos, Diego, era capitán nacional con 23, 24 años. Sí, 23 años, sí. 23 años. Y era un guacho, pero vos lo veías hablando con los jueces, y a mí me hacía acordar al mismo guacho del baby fútbol, que medía lo mismo y que hablaba con el juez con la misma carpeta, ¿entendés? Claro, no es común ser capitán de Nacional sin haber sido formado nacional con 23 años. Claro. No, claro, o sea, y más... en esa época, o sea, para mí uno que o sea, siempre lo nombro porque a mí me da una mano tremenda y me ha ayudado en pila y me dijo una cosa un día y me quedó para siempre, el Seba Guren. El Seba Guren estaba en ese plantel, cuando a mí me toca ser capitán, estaba el Seba Fernández, Nacho González, había muchos grandes con mucha trayectoria. Bueno, yo se va Iván y Gustavo dice, no, que capitán tenés que ser vos, esto, lo otro. Bueno, yo lo primero que hice, muchachos, yo no quiero pasar por arriba de ustedes. Ustedes son los mayores acá, Gustavo me dice esto. Y ahí me dieron para adelante todo. La verdad, se portaron como unos fenómenos. Y un día, pues se va Iván. Fue el que Iván se fue para River. Claro. Sí. Se va Iván, no sé qué. Bueno, quedo de capitán. Está. Bueno, digo yo. Bueno, es una responsabilidad hermosa, es lindo, me gusta. Pero, bueno, hay que liderar. Porque no es tener la cinta. No, claro. Contá, ¿qué lleva es implica, ser capitán de o sea, un club como Nacional, claro, lleva, por ejemplo? Claro, implica todo. O sea, todo, ser responsable, todo. Estar, tema multa interna, tema si te pagan, si no te pagan, si hablas con el dirigente, si peleas los sueldos. Los premios, esto, lo otro, bueno. Entonces, está. Y un día se va a agarrar y me dice, digo, está medio complicado el tema Nacional, el tema plata, cosas. Y bueno... Entonces me dice, vení. Me dice, ¿cuántos años tenés? 23. Está, yo tengo 35, no sé. Me dijo, te digo un número porque no me acuerdo la edad del Seba. Bueno, si tenés que ir a pelear, voy yo. Y yo quedo, pa. Y dice, si tenés que ir a pelear yo, porque yo ya termino mi carrera. Vos tenés años. Y esto en el fútbol, se va diciendo, no, que este es problemático. Claro, este, mirá. Señor. Mirá, hoy con el tiempo digo, es un señor. Claro. El hombre porque dijo... No, yo me peleo, si igual este me odia, si igual yo ya... Ya no cambia demasiado. Claro. O sea, no cambia. Y capaz que si en ese momento ibas a pelearte, hoy no estabas en Nacional, claro, de vuelta, no estaba, por ejemplo. Claro. Entonces, tremendo. O sea, y eso me marcó mucho. Después aprendí de ellos, aprendí a cómo pelear, hasta cuándo pelear. Que uno como capitán pelea por sus compañeros, en realidad. O sea, hoy le toca al Chino y un fenómeno en ese sentido también. ¿Entendés? Al otro día hablábamos acá, esto capaz que te compromete un poco siendo tu situación actual... Jugador nacional y sin la cinta, pero la opinión formada es que el capitán no debería ser el arquero porque está lejos de la zona de batalla en la cancha. De hablar con el árbitro. ¿Vos qué opinás? Al margen puntual del Chino, no, te pregunto en general, porque aparte cada vez es más común que el arquero lleve la cinta. O sea, sí, el tema es que viste que salen del arco ahora y lo amonestan. O sea, eso es raro, sí, boludo. Sí, eso es raro. Y no sé, porque en realidad. Cuando nosotros trabajamos, el capitán era el que hablaba con el juez, el único que podía hablar. Claro. Hoy no. Habla todo el mundo. Sí. O en realidad no habla nadie, depende del juez. Y no puede hablar. Claro.
O sea, el capitán no puede hablar con el juez tampoco. O sea, algunos jueces te molestan por hablar. Qué locura. Entonces, ¿qué capitán soy yo? O sea, entonces es complicado ese. O sea, es discutible las dos partes. Pero creo que también en el correr de los años, o sea, arqueros capitanes hubieron muchos y claro, muy buenos también. Así que yo qué sé. Para mí, hoy en día, en Nacional, por ejemplo, Peñarol también tiene un arquero capitán, pero en Nacional creo que es el indicado. O sea, hoy es el indicado y es el que la tiene que llevar y que me parece que hizo méritos y al que todos seguimos, porque es así. O sea, en realidad, el chino tiene una voz de mando impresionante y yo lo conozco de hace tiempo y la verdad ha madurado muchísimo. Para mí es flor de capitán. Yo te quiero hacer una más de la cortita de este plantel de Nacional y después nos metemos en las preguntas que tiene la gente. Y Totoa está como loco también. Y hay mucho tiempo. ¿Para quién es Totoa acá? Estás callado, muchacho. Está disfrutando. Está disfrutando. Se lo dijo. Ayer dijo, mirá que ayer vi todo. Bien, digo, polenta programa. Yo te iba mirando. Escucho. Y preguntale esto y preguntale lo otro. Estaba leyendo la pregunta. Me hacía la gente. Cualquier ordinaría de la gente. Qué locura. No, pero están preguntando si viniste con alpargatas. Mirá. Mirá. Todo. Qué grande. Oh, Diego, pero este plantel de Nacional tiene mucho guacho. Ni que hablar, lo de Bruno Damiani, lo de Thiago Helguera. Bueno, Chagas, que ahora está con la sub-20, lo que pasó con Renzo. Y el otro día mucha gente se quedó con tu felicidad después del debut de Thiago y lo bien que lo había hecho y cómo el parque lo aplaudió. Y te puedo agregar también, de repente, si querés, a Treza, más allá de que está hace varios años, que en algún momento fue medio resistido por la tribuna. En el rol que vos tenés hoy en Nacional, me atrevo a decir un capitán sin cinta, pero creo que sos un referente. ¿Cómo te sentís al respecto? ¿Y qué tratás de transmitirle, no? En realidad, lo que le trato de transmitir es tranquilidad. O sea, mi experiencia, a mí también, como yo decía, a mí también me temblaron las piernas cuando fui a debutar. A todos nos pasa. Y después tranquilidad. Hoy los jóvenes que van saliendo, o sea, lo que pasa es que uno se mete como padre, ya piensa. Es que no tengo duda que sí. Piensa como padre, o sea, son muy jóvenes. Son gente del interior también, que lo que cuesta eso, ¿no? O sea, hoy Tiaguito está viviendo en la residencia nacional. Ya debutó en primera y está ahí. Y está haciendo el liceo todavía. Con todos nosotros, claro, o sea. Qué locura, güey. Entonces, yo qué sé, yo creo que necesitan un apoyo extra, porque a mí me tocó estar afuera. Y no me tocó estar, o sea, me tocó estar afuera a 12 horas de avión. Ellos capaz que están a 5 horas de la casa en ómnibus. O sea, Thiago creo que es Paysandú y Chadas Artigas. Exacto. Y bueno, la verdad que para mí, me llena de orgullo y me pone feliz por ello. Porque la lucharon también, la lucharon para llegar. O sea, no es fácil irte, yo me pongo en el lugar de ellos, porque a mí me tocó irme también lejos de tus amigos, lejos de tu familia. Ir a la capital, que, o sea, en el pueblo se conocen todos, claro, o sea, salir, ir, o sea, la residencia ahí en 8 de octubre, imagínate todo el río de ómnibus, o sea, es complicado. Entonces, para ellos lucharla y bueno, que puedan cumplir los sueños que tienen, y creo que los dos tienen una carrera por delante espectacular. Renzo también, porque Renzo, pobre Renzo, o sea, en su mejor momento me parece que bueno, que viene esta lesión complicada, pero bueno, es un muchacho fuerte también de cabeza. Y bueno, a mí me pone feliz por ello y trato de ayudarlo lo más posible, me trato de brindar por lo vivido, ¿no? Por mi humilde opinión y mi humilde consejo que le puedo dar de lo que uno vivió en el fútbol. Bueno, vamos a empezar a descontracturar. Vamos un poquito. Yo tengo una para arrancar. A verte. ¿Es cierto el mito del culo del Guti? Así de una, todo el mundo habla el culo del Guti. Qué suerte, ¿no? El otro día, ayer le dije, oh Guti, ¿cómo te salvamos, eh? Pala. Yo creo que sí y que no. O sea, el loco tiene trabajo, el loco sabe llegar al jugador. O sea, para mí un fenómeno, para todos nosotros es como un padre, con el loco se puede hablar, con el loco se puede reír, con el loco se puede llorar y
con el loco se puede putear. Así que yo lo escribo que más allá de la suerte que puede tener, creo que es un gran entrenador y creo que para nosotros es algo importante. Totó, es tu momento, flaco. A mí, estuvieron cuando puse ayer. Te traigo un babero porque... Totó, Twitter. Famoso Totó. Cuando puse... Este es el famoso Totó. Ayer el tweet, más allá de todas las degeneradeces que pusieron, una fue el otro día en el partido contra Inter. ¿Qué se te dio para, en vez de tirar el centro con la izquierda, con la derecha? Si fue por el momento... Igual decía otra cosa. Decía. Sí, no voy a hablar. Con la zurda no, con la. ¿Qué? Pero, boludo, me hiciste gritar un gol de Nacional. Yo lo traigo a ti. Yo no podía creerlo. ¿Vos por qué querías que viniera el programa? No, yo porque soy hincha de este cada vez que juega. Y veo que engancha y tira el centro derecho. Y dije, no. Y cuando entré, dije, ¡gol! Y la nena me mira y me dice, ¿qué estás haciendo? No. A mí me asustó la pausa. Yo dije ayer, la pausa la hacen los crack nomás. Bien. Gracias, Toto. En realidad. Yo tengo un gol contra defensor que enganché y pegué. Sí, el de derecha, el 1-1. Claro. Que al final pierde el campeonato, lo empata Kogo. Claro. Y en los reducidos también. Pero qué golazo ese que hiciste. en serio, ¿verdad? Sí, fue lindo el gol. Pero, te diría que capaz que exagero, pero de los más lindos que hiciste con Nacional. Sí, debe ser más lindo, sí. Y creo que en realidad tengo esa costumbre, no sé, mi compañero también, los reducidos en las cosas de enganchar para la derecha, no sé qué me pasa en ese momento, o sea, o siento que me van a tapar la zurda. O sea, vos al zurdo, el zurdo muy cerrado. Sí, es verdad eso. El zurdo es complicado, entonces es como que siempre el rival, aparte, ¿no? Claro, piensa como que el rival te va a tapar esa zurda y el zurdo es muy difícil que te enganche el zurdo y te pegue derecha. Y la verdad, o sea... Capaz que lo tiro 10 veces más y se la pongo el pecho al zaguero. No, pero igual a mí me parece que capaz que con Zielinski era lo mismo, pero el Guti como que hasta no solo te da la posibilidad, sino que hasta te pide que muchas veces seas vos el que con un pelotazo largo empiece a generar peligro. Lo hiciste el otro día en la jugada del gol, ni hablar, pero antes había tenido una con el Colo que estaba en offside, después tuviste la destreza que pudo haber sido hasta penal. Digo, ¿te gusta, sí, no? O sea, me gusta. Siempre fue un, o sea, algo que me gustó, que estaba... Salir jugando y bueno, y también pelota larga, o sea, es lo que más o menos el entrenador pide. Pero bueno, también tiene que haber, o sea, es todo en conjunto, porque en realidad tiene que haber movimiento de los compañeros, o sea, tiene que ser un poco. Pero después, más allá de la pelota del gol del otro día, o sea, es destacar también, Fabián se jugó la ropa. Porque, sí, se tira, claro. O sea, no hay que ver, tenés que ver todo ahí el contexto que sí, creo sí, sí, que... Sí. O sea, él no mira para atrás, no mira nada. Él se tiró de cabeza. O sea, si lo partían al medio, o sea, ni se enteraba. Que cayó, o sea, justita ahí adelante uno, atrás del otro, o sea, y el claro, arquero no se enteraba, porque increíble. Ahí puede ser el arquero que salga y lo parta al medio, sí, porque total. Uno sabe que viene atrás tuyo. O sea, el hombre se jugó la ropa también. O sea, no, y al final terminó siendo un lindo gol y sirvió como loco. Y un lindo respiro. No, está loco, olvídate. Aparte, pasaron mal al principio. Sí, los primeros 30 minutos dijo monito porque el Guti nos dijo que se había olvidado de decirlo que bueno, que el calentamiento seguía 30 minutos más. pero ¿te acordás de haberla pasado tan mal media hora como ese día? Pa, o sea, no, pero no erraban control, era una cosa, la cancha rapidísima, llovía. Claro, aparte la expanden toda, ¿no? Y claro, y ellos, o sea, y ellos acostumbrados a eso, acostumbrados a esa cancha, pero después, técnicamente, muy bien. O sea, ellos, los controles de ellos, y nosotros la teníamos, controles te quedaba 3 metros y ellos la dejaban en el pie. Pa, ese el 10 Patrick, ese insoportable. O sea, los controles que hacían, los locos no erraban. Entonces, bueno, te toca sufrir. Y en Copa casi siempre, o sea... En Brasil, en Brasil. Muy bravo, o sea... ¿Y qué cambió, Diego? No, que la verdad no queríamos hablar de fútbol, pero ya que estaba hablando de ese partido... Porque fue el Lali contento, ¿eh? Sí, yo me dejo llevar, pero es que fue increíble, porque media hora Nacional para el olvido... Y de un momento a otro empezó a cambiar el viento y ya se animó. Bueno, Zavala dijo cuando nos empezamos a animar a jugar. Pero claro, que fue una orden de Álvaro, adelántense, Inter solito se fue metiendo atrás. ¿Qué pasó? En realidad, Álvaro lo había estudiado eso porque nos había dicho que bueno, que ellos los primeros... Bueno, se quedó corto porque los primeros 15, 20 minutos te iban a presionar, te iban a jugar esto, lo otro. Y después como que ellos mismos se iban un poco a retrasar, un poco. Y ahí, bueno, en realidad... un poco te lleva al resultado también, te hacen claro, un gol y bueno, tenés que ir a buscar, no sé, cambiar, algo hay que cambiar y sí, un sí. Poco se cambió y creo que nos animamos porque bueno, cuando empezamos a tener la pelota con más precisión
y más tiempo de posesión. O sea, dijimos, pa, se puede. Claro. O sea, el inconsciente sí, pa, sí, se sí, puede. Sí. No es que sea tan... Y hay un pique que yo despejo y Treza... ¿El segundo tiempo? Dámelo siempre en mi equipo, a mi hermana. No, en el primer tiempo, si vos te acordás, hay un pique que se despeja... Que se lo come al lateral derecho. No sé quién es. Sí, al lateral izquierdo, a René. Ta, y ahí como que... Tac, o sea... El cambio. Una jugada puntual te diste cuenta y que... cambia. Y eso es lo que tiene Alfonso también. Loco te contagia, loco de... Sí. O sea... Capaz que técnicamente no es el mejor, pero... Mete que sí, el recorrido, la entrega... Si no te contagia él, ¿quién te va a contagiar? Digo yo. No, y sí, bueno, ni hablar. A ver, Toto, ¿a qué dice la gente? Hay varias preguntas para hacerle. Ah, no me da el tiempo. No, no se puede decirle. Hay una pregunta de qué pensaste en el gol maradoniano contra Chile en la Sub-20. ¿Puede ser tu mejor gol ese? Y puede ser, sí. Puede ser mi mejor gol. Claro, vos ahí, perdón, estabas de lateral. Claro, ahí jugaba de lateral. Creo que puede ser mi mejor gol... Por cómo se da la jugada. En realidad ahí arranqué y, o sea, fui viendo el espacio. No pensás, fui viendo que se da la posibilidad y bueno, y por suerte terminó un gol. La verdad, lindo gol. Bueno, Diego, sí, dale. Vamos a hacer un de las preguntas. Hoy Totoa mandó unas preguntas buenísimas. ¿Vamos a hacerlas? Hicimos un par con... La primera es, ¿a qué jugador le pegaste más? Que te acuerdes, o el primero que se te venga a la cabeza. ¡Pam! No sé, a varios, lo que pasa. Pero pasa que es una patada que quedas condicionado ya. Bueno, el otro día un brasileño lo atendiste, a ese el otro día me tenía loco. O sea, aparte le pegaba y yo rebotaba para atrás porque no sé, durísimo era. Alemão, ahí está. Loco, duro, y bueno, allá me le tiré con todo y dije, está, si me echan y ya está. Pero no, pero de última te tiraste con la pierna recogida, o sea, claro, podía ser falta o amarilla, la roja creo que no. Y afuera al área lo agarré. Tal cual, justito. Todo. Ese fue duro, pero en realidad no tenés uno así patente que digas, a este lo maté, a este lo cagué a palo. Bueno, Lolo Estoriano, usted agarraste en un clásico. No, sí, me agarraste. O sea, discusiones, pero ahí me echan mal. Ahí, se lo dije a Cristian Ferrer, no me olvidó más. O sea, después con el Lolo todo bien, o sea, la mejor y yo... O sea, ese día discutimos como cualquiera, como cualquier clásico, como he discutido con el Cebolla, como he discutido con... Y es un clásico. O sea, es un clásico y no, para mí no tuvo carpeta ni tuvo... O sea, nada. Aparte fue roja directa para los dos, ¿no? Roja directa para los dos, o sea, yo no podía creer y tampoco fue que nos cagamos a piñazo, ni un manotazo, nos invocamos frente a frente y discutimos como cualquier clásico. Creo que hoy en día hubieron mil cosas peores y está. Hay una pregunta que están haciendo mucho acá, es Zlatan. ¿Cómo es? Buen tópico. No salimos más. Buen tópico, no podemos estar de acá hasta las 7 de la tarde hablando de Zlatan. Un año estuviste con él, ¿no? Sí, tuve un año. Tuve un año, un fenómeno. Fenómeno por donde lo mire. Un ganador, un loco ganador. Tenés que tener personalidad para... ¿Es como declara él? Sí. 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 Él es Dios y es Dios y es Dios. Y él es Dios. O sea, llegó... Y tenés que... O sea, cuando llegó a Los Ángeles. Claro. Ahí está loco. Y cuando llegó. No, aparte llega y hace dos goles. LeBron James, mete el básquet. Claro. El rey. Tenía Los Ángeles tenía un dios, creo. Y ahora llegó el rey, creo. Algo así. Ah, claro. Tal cual, claro. Él ya estaba en Los Ángeles. Claro. Bueno, vos llegás a Los Ángeles y él ya estaba. Claro, él ya estaba. Ya hacía un año que había llegado. Y era el dueño de todo. Sí, era el dueño de todo, obvio. Pará, ¿y el idioma que inglés italiano, era? Italiano, me imaginé. Italiano. Sí, italiano, o sea, hablaba un poco español, pero a él le gustaba hablar italiano. Éramos tres en el vestuario que hablábamos italiano. Tal, después hablaba inglés. Ah, claro, vos chocho, boludo. Claro, no, claro, y él después hablaba inglés con los... O sea, con los que tenía que hablar inglés. Nosotros, claro. Sí. Pero no, un fenómeno, loco. Un fenómeno, la verdad, un ganador, un loco. Que bueno, que tenés que saberlo llevar también. Y llegás a... Tengo una anécdota con él. Aparte, todo el mundo que juega con el Zlatan tiene una anécdota. Ahora viene otro momento. Mica, prepara el clip. Bueno, no, porque en realidad. No, un día me dice: no, Diego, ¿te animás acá tirándome el centro? Sí, sí, te tiro. Entonces le tiré y íbamos como 20 ya. Ya le empecé a cansar y le tiré una mal, dos mal, tres mal. La tercera me dice: todo. No, dale, tira bien, no sé qué, pa, porque es exigente, ¿viste? Y tal, cuando le tiro el cuarto de andar, lo mandé a la mierda y había una escalerita en el
o sea, una escalerita ahí. Tiro el centro así y hay una escalerita para irse para el vestuario. Y agarré la escalerita. Pero lo mandé mal. Te cachata. Y el loco, claro, y el loco no me dice nada, no me grita nada y me voy para el vestuario corriendo. Me saco los zapatos. Digo, bueno, si viene este loco, le doy un zapatazo. Aparte medio karateca, ¿eh? Claro, no, de todo, ¿no? Te levanta la pata y sí. Le doy un zapatazo. Y cuando llegó, yo agachando la cabeza así dentro del vestuario, viene y me da la mano. Te felicito, me dicen así. Me gusta la gente así. Mirá vos. Mirá vos. Te la dio vuelta por completo. ¡Pah! Le gustó tu carácter. Bueno, muchas gracias, le digo. Ahí más grande. No, te mato. Le sacó la mano, ¿viste? No, ahora no deja. Te mato. Qué fenómeno. Así, hay cosas así. Otro día también se enoja con un compañero. Estaba yo sentado. Estaba mi compañero y él. Así, en un vestuario, por un partido. Habíamos ganado 2-0, no sé qué, pero no había hecho gol y viste que en medio complicado cuando le va. Cuando le va mal. No claro. Pierde nada. Y le había una pelota mal, no sé qué, bueno. Y el guacho tenía, sí, 21 años, creo. 21 años, o sea, nacido en Argentina, pero tal, los padres se fueron y después hizo la universidad, eso, estudian por universidad y llegan ahí con una beca. Ahí va, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y allá se paró. Empezaba. Y el guacho se reía, claro, él le decía. En inglés, y el guacho se reía porque de nervios. Estaba, o sea, claro, hablando de lata. Lata que hace. Claro. Y el loco va y se para malo, como para pegarle. Uy, me paré yo. Claro, se para malo, discutiendo, fa. Me paré yo y me puse en medio. Le digo, no, le digo, pegame a mí, le digo, salí. Le digo, vos sabés que está ahí, y no me dijo nada. Y que estaba, yo zafé. O sea, no me dijo nada, pero tampoco como que me dio, pero yo atiné a eso porque está, porque yo. Sí, se pudría. No sé. Pero te pasó. O sea, entonces, cuando se va para la ducha, no sé qué, y patea un pizarrón. ¡Pah! Requemado. Pero malo. Bueno, está. Allá sí, voy yo, me bañé atrás de él, no sé qué. Llegamos al hotel y me dice, ¿viste que tengo una vena acá yo? Cuando me enojo, sí. Bueno. Cuando tengo esa vena hinchada, no te me metas adelante. Uy, boludo, por lo menos la regla clara, claro. Le digo, está, menos mal que está, que la vena no explotó. Y otra cosa que está, la próxima vez te dejo. Claro, déjalo romperlo todo. Diego, vos sos 92 como yo. Cuando vos tenías 13, 14, 15 años, la talla brillaba. En Italia, en aquel momento, Juventus, Inter. PlayStation 1, PlayStation 2. Ahí está, tal cual, era crack. Sí. Entonces, digo. ¿Te significó algo a vos? ¿Te digo, dejás un poco de lado la persona o te sigue saliendo un poco el cholulo en el buen sentido de la palabra adentro? De, no puedo creer que voy a compartir vestuario con uno con el que yo jugaba al FIFA o al chico. Claro, no. Vos lo pensás, pero en realidad no, yo qué sé. El otro día estuve con Luis, con Suárez y tampoco le pido una foto. Tengo fotos de los entrenamientos y de los partidos. O sea, no me saco una foto, no, o sea, no me he sacado fotos personales. Y bueno, en realidad. Eso, yo lo veo como un compañero, después para mí es un orgullo, pero está, o sea, con Zlatan, con el chino, me pasó con el chino, me pasó, claro. O sea, hay jugadores que te quedan marcados, está Alessandro después, o sea, son jugadores que vos veías que bueno, sí, marcaron compartir, tu infancia, claro, de repente son tu compañero. De repente son mi compañero y para mí, o sea, Luca Toni con Balti Plantel en Italia. Mirá, Luca Toni, boludo. Es campeón del mundo, Luca Toni, sí, ¿no? Sí, estaba en el plantel del 2006. Claro, ahí va. Mirá vos. Y bueno, son cosas que te quedan, que bueno, uno joven y los veía ahí en la tele. O sea, hasta con Luca Toni me pasó que hasta el día, hasta ese día jugaba con Italia. O sea, y bueno, pero bueno, yo lo tomo normal, yo qué sé, no sé. Normal, no sé. ¿Y tenés el número de Zlatan? No, el número no. Pero hablo por Instagram. Ahí está, si cada tanto. Sí, cada tanto hablo, lo felicito. O nada, me ha invitado a ir para allá, pero no, o sea, para mantener vínculo. Andá, sí. Diego, ¿qué estás esperando, boludo? Andá y tomate. No, decíle a Camila que lo dijo los gurises. Nah, van todo, imagínate. Che, y ponele, ¿le hablaste de Nacional a Zlatan? No fue el tópico. No, él sabe, o sea, sabe todo. O sea, el loco es completo en el sentido, sabe el todo, sabe del fútbol uruguayo, de los jugadores uruguayos. Mirá vos, boludo. No, sí. O sea, son loco informado, todos sabemos todo de esto. Ah, sí, bueno, claro. O sea, vos los ves así, pero en realidad lo ves decir, va, no, el Zlatan no. Gente recontra normal, vos claro. Tenías que ver, o sea.
dentro de su grandeza y su locura. Claro. Dijo, o sea, él tiene una también una cosa que me quedó de él que decía, él tiene dos hijos y una mujer, ¿no? O sea, y vos decís, pa, y Latan, vos, o sea, ¿sabés vos de eso? Poco, ¿viste? Se sabe de la familia. Boludo, de él, es realidad. Que te iba a decir, no tenía idea. Claro. Pero no tenía idea. Entonces que tenía él familia. Te dice, claro, él te dice, ¿qué culpa tiene mi señora que yo sea Latan? ¿Qué culpa tiene mi hijo que yo sea Latan? ¿Por qué? Porque a mi señora le gusta ir al súper, o sea, ¿entendés? Entonces no las pone en lo más mínimo. Claro, no las pone porque si no en la calle, o sea, el loco vivía en Hollywood y... Claro. O sea, entonces la señora iba... Bueno, un día yo llegué y yo pensé que era la empleada. No. La casa. Claro, pero... Menos mal que no hiciste ningún comentario porque ahí la vena explota. No, pero bien, porque, o sea, vos decís, vos... Cuando llegás a ese tipo de gente, decís, pa, ¿no? Tiene empleado, que tiene este, que le hace esto, que le hace lo otro. Y un día invito a todo el plantel a la casa y, o sea, y en realidad estábamos, o sea, llegamos antes con un brasilero porque íbamos a hacer el asado nosotros y estaba la señora ahí. O sea, estaba la señora, estaba con un delantal y limpiando. Preparando ahí, comúnmente, sí, claro. Pero vos, ¿qué te imaginás? Sí, obvio. Ante una persona. Claro. O sea, y él jugando al PlayStation, estaba jugando el coso, a los cosos esos, se mata, no sé, con unos juegos que... Sí, el Fortnite, con los Duty, algo de eso. Tiene como 5 PlayStation así. y bueno, o sea, no te imaginás gente así, pero lo más sencillo que hay, o sea, y eso, y es de aplaudir, o sea... Pasaba de un asado de los Zlatan al campo en Florida, no, así como sí, si nada. A mí no me interesaba dónde estaba ni dónde dejaba de estar. ¿Y el Play lo largaste vos hace, sí, tiempo? Sí, hace tiempo? ¿El Play 2, Play 3 quedaste por ahí? Sí, mi hijo empezó a jugar y ahora lo veo ahí. ¿Y no te pica el bichito? No. O sea, el FIFA 2x3 le doy de comer, sí. Porque le gano y lo hago enojar. Aparte puede jugar contigo. No sé si cuando no sé si alguna vez te había pasado. Ahora no sé si estoy mal. Sí, ayer, ayer me junté con unos amigos y me hicieron la típica. Final de Libertadores, Racing Nacional y perdimos. Ahí estaba, boludo. Perdió Racing. Perdimos. Ah, está. Ni esa alegría, boludo. Pará, yo quiero mostrarle una foto a Polenta. ¿Podemos? Sí. A ver. ¿Podemos? ¿Te la pones, Nico? Está te lo mandé al chat. ¿Zlatan se tomó un mate tuyo? Buena pregunta, Alejandro. No, desde Santi. Ya lo había probado. Ah, mirá, ¿no le gusta? En España lo hicieron tomar alguno. Pío, no sé. Lo pasa que jugó mucho argentino también. Claro. ¿Estaba Carlos Vela también en ese plantel? No, Carlos Vela era clásico. No, era Estás nervioso. El día que le dijo de... El periodista le pregunta... ¿qué te parece que Carlos Vela, que lleva más goles que vos, no sé qué? ¿Cuántos años tiene? 29, dice. Yo a los 29. Yo a los 29, ¿dónde estaba? En el Barcelona. Gran diferencia. Sí. No, una vuelta Zlatan dijo que de los futbolistas del planeta Tierra él era el mejor porque Messi era de otro planeta. Y sí. Fue el único jugador que veía como... No, otro. Sí, después... No, pero mil cosas. El día que se fue, que dicen, ahora pueden seguir mirando béisbol. No. Es un descanso. Zlatan contó una de una serie contra el Arsenal de Champions, que Zlatan juega la ida y no sé por qué no puede jugar la vuelta. Entonces lo agarra Messi en el vestuario y le dice, Messi recién empezando. Y más o menos le dice, Lionel, hoy no estoy yo, así que tenés que ponerte el equipo al hombro. Y parece que Messi hizo 3-4 goles, una locura. Entonces llega al vestuario y le da la mano y le dice, te felicito. Lo hiciste incluso mejor que Zlatan. No, pero sí, tiene esa forma o sea, para mí, o sea, palabra mayor. Es tan egocéntrico que habla de él en tercera persona. Sí, sí. Pero eso, o sea, eso más para la prensa. O sea, cuando vos lo ves al hombre, estás loco. O sea, te deja un aprendizaje tremendo, un ganador de la vida. Lo que único que vos tenés que tener es esa personalidad para saberlo llevar. O sea, había compañeros que sufrían. Claro. ¿Me entendés? Porque el loco es tan ganador, tan coso, que vos no podés errar nada. Tiene que ser perfecto. Entonces, o sea... Exigente en todo. Y a veces no tenés culpa vos. O sea, vos tenés que dar cuenta cuando la culpa también es de él, que vos decís, porque el loco... Claro. Alguna erra. Claro. Entonces, vos capaz que le da un pase de un metro y... O se movió así, se movió allá y el loco que le erra a él y vos decís, pa, y te levanta la mano como diciéndote, pa. ¿Entendés? Entonces tenés que saberlo llevar. Claro. Tenés que saberlo llevar. Pero después, como persona, para mí es un fenómeno. ¿Qué foto había vos? Ahí, mirá, te quiero mostrar una foto. Mirá, unos jóvenes Totoa y Diego. ¿Esto cuántos años tiene Totoa esta foto? Pretemporada 2018. El calor que pasé ese día, boludo.
Vos, me morí. ¿Cuál es cuál, vos? ¿Cómo que te cortaste el pelo, verdad? Esa foto la tuve perfil en Facebook, no sé cuánto tiempo. Hoy la repetimos. La foto de perfil tuya es muy buena. Un pero parecés vos de chico ahora que estoy viendo esa foto. El del Twitter, ¿sí? El del Twitter. Bueno, como salió la nota en El País, pusieron que era yo, chico. Y está muy lejos, ¿eh? Claro. ¿Lees Twitter? ¿Lees Twitter todos los días? Para que queremos saber todos los tuiteros. ¿Qué pasó con...? No... Con Luana. Y mirá, si te podemos preguntar cualquier cosa, vos preguntá cualquier cosa. No. Tira tiro. No. Ya saben todo. Te quiero preguntar a ver qué pasó, porque, o sea, fue. Nos ilusionamos todos. Íbamos a hablar de fútbol. Dije, o sea, convencido, mirá, quería ver la foto ya. No. Quedó en eso, pero bien. Bien. Bien, todo bien, pero no le gusta. No pasó a mayores. No le gusta hablar mucho del tema. No. Está bien, bro. Seguimos hablando de la pretemporada 2018. A ver, mira, pregunta de la gente, Diego, varias. ¿Qué se siente hacerle un gol a Peñarol? Para mí una alegría enorme, o sea... ¿Te contás los tres que ya siguió la garrafa, no? Sí, claro. No. Hat-trick perfecto, ¿no? Uno es uno, sí, de noche, ese, una cabeza, sí. Y ese cabeza y el ángulo fue el de cabeza. No, una alegría grande, o sea, a mí el clásico que hice, los dos goles de penal. ¿Qué sentiste cuando evolucionaste? Me ahogó la tapa del diario Novik. El cocazo. Increíble. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero no sé, para nosotros es lo máximo. O sea, tengo la opinión. ¿Qué fue? ¿Vos jugaste los clásicos? ¿El paraguayo lo jugaste? El paraguayo, sí. ¿Y Unión Colón también? Unión Colón también. ¿Cómo fueron? ¿Una locura también? Sí, Unión Colón me tocó en la cancha Colón las dos veces. O sea, con gente. Claro. Lindo, de todo hermoso, pero está. O sea, falta ese folclore en Argentina. Sí. Pasa que estamos re locos. Y el Paraguay no está re loco. Bueno, pero hace poco te pasó acá también, digo, de ir a campeón del siglo y solo la delegación. Sí, claro, bueno, ahora sí, pero a veces no lo jugué. Y en realidad, o sea, se tendría que terminar un poco con eso. Tiene que volver como antes. Antes era lindo. Cuando en el Estadio Centenario. ¿Vos preferís jugar el clásico en el Estadio Centenario? O sea, prefiero en el Centenario porque con las dos hinchadas es más lindo, más. O sea, no es de motivación o qué, pero es más lindo, yo qué sé. Es folclore del fútbol, me parece. Es que es así, es así. Un Racing independiente. Hermoso. Qué lindo, Rosario Central. Bueno, ese dicen que es de lo más picante. Vuelve a terminar 0-0 siempre. Sí, es verdad. Siempre termina. Es el clásico. Nadie se quiere tirar un pedito fuera del lugar, ¿viste? Claro. Se cuidan todos. No, ese es impresionante, pero termina 0-0, ¿verdad? Pero está buenísimo. Lo que se vive afuera. El paraguayo jugaste las dos canchas. ¿Se cagan a patadas allá? El paraguayo es lindo, pero me tocó en Cosum, ¿eh? La nueva pandemia, olla. Pandemia. Ah, claro. Pandemia tocó, claro. Después me fui, así que está. No, yo quería hablar del clásico. Yo soy de Peñarol. Sí. Y bueno, de mi lado tenemos a LOL, a Cebolla, jugadores así. Sí. Y vos, a Nacional, ponele eso como un referente en el clásico. ¿Vos sentís que se espera más de vos en el clásico? ¿Como que absorbés presión? ¿Sentís esa responsabilidad? ¿De que sos una figura del clásico? En realidad, o sea, eso con el tiempo se fue dando, claro. O sea, por las características y siempre dicen jugadores clásicos, jugadores estos, jugadores otros, o sea, en ese momento, o sea, yo me olvido de todo, no sé, claro. O sea, me olvido de todo, pero como cualquier partido yo me concentro igual, o sea, claro. La semana sí es linda por cómo se vive esa presión, esas ganas, la gente te cruza por la calle, va a marcar el domingo... Pero en realidad después que entra a la cancha, yo qué sé, yo me olvido. ¿Te ha pasado de ir a ver a tu hijo Benja al Babi que algún, me imagino a mucha gente de Nacional, te pedirá foto, vamos arriba Diego, sí. No sé qué, pero que algún grito de otro lado no. Se desubique buscándote? No, ni en la calle que yo me acuerdo, o sea, me han gritado... O sea, algo. Nunca tuviste una mala experiencia. Nunca tuve una mala experiencia. Tenés que plantar con Diego. Ponele, hace poco pasó con Leo Coelho, que fue a pagar una recobranza y le dijeron algo que no correspondía. La gente está mal, boludo. Horrible. No tiene ningún sentido. Nunca me pasó y espero que nunca me pase. O sea, yo soy respetuoso. Yo lo único que quiero es que gane mi club en el momento que lo voy a enfrentar. Después está todo bien. O sea, y no he tenido ningún tipo de problema así que vengan o me digan o me encaren en la calle y me digan esto, lo otro, o sea, le doy la mano, ¿sabías? Claro.
Si un día me viene un loco y me dice, vos, Diego, esto, lo otro, pa, 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 le doy la mano. Te felicito. Perfecto. Claro. Y ya está. Y sí, perdido. Porque ¿sabes qué? Aparte vos no tenés nada, o sea, para ganar y no, siempre tenés para perder. Eso es el que no se esconde en las redes sociales, el que no, claro, se esconde, ah, claro, claro, en la, claro, tribuna, claro, el que no se... Ese está, te dio la cara y te dijo de frente, vos, Lali, me molesta esto, esto y esto, está... Pero ¿qué es lo que le molesta? Que juegues en Nacional, es un hincha de Peñarol. Sí, pero digo, pero prefiero eso. Sí, lógico, que, o que sea, tenés, claro, a que anónimamente, porque si vos respondés, a eso anónimo también, vos le respondés. Hacen captura, ah, mirá lo que me puse. Claro. Claro. Y ganan también un poco. Ganan ellos, o sea, ganan ellos. Pero claro, sos de leer no mucho ahí la de... No, no, yo no leo nada, yo, o sea, leo. ¿Usas Twitter para divertirte? Me divierto cuando toda. Acá me da una presión para tuitear ahora. Lo que pasa es que si vos, o sea, hoy en Twitter ponés Diego Polenta, está. Pone Diego Polenta y, ah, no, que patrón, que esto, que lo otro, que pa, 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 pa. Y es lindo y es hermoso y está. Pone Diego Polenta en marzo. Claro. Claro. ¿Me entendés? Claro. La misma gente, no, que este gordo, que no puede, que pa, que pi, pa, pum, pa. Entonces, es muy cambiante esto. Yo estoy acostumbrado. Claro. Ya lo aprendiste también con, o sea, el, lo aprendí con el tiempo. Con todo y, aparte, sea, perdón, claro, capaz que yo me equivoco, pero a mí me parece que... Más allá de tu estado de forma, que puede ser mejor o peor, vos tenés un físico que nunca vas a ser un... Nunca voy a ser así. Y en realidad me he sentido bien. Y en realidad no es por nada, pero en todos lados que fui, creo que tengo muchísimos partidos jugados. O sea, siempre he jugado. Diego Polenta, sí, pa, Diego Polenta, o viejo. Sea, hay algo clave también, que tu carrera inició muy joven, ¿no? Tipo, muy joven, 16. Muy joven. Vos has, creo que has hablado, poner de un retiro temprano, algo así, ¿no? Porque claro, porque arrancaste muy joven. En realidad arranqué muy joven y bueno, hoy en día pienso, tengo 31, pero pienso en el día a día. Y un día, lo estás disfrutando. Yo sé que un día voy a llegar y voy a decir, no quiero más jugar más y no, claro, voy a jugar más. O sea, ese día de un momento a otro va a ser, porque en realidad hoy estoy disfrutando y estoy contento. El día que disfrute poco, que me ha pasado en mi carrera... En el 2018 yo dejé antes de irme a Estados Unidos. O sea, dejé, no, pero tuve 6 meses. Después de 6 meses en el campo, que no quería salir. ¿Y jugaba, sí, Liga Montevideo o no? Jugaba Liga Montevideo, claro. Después del intermedio. Claro. Pará, perdón, ¿eh? ¿Y cómo? O sea, estabas en el campo 6 meses y de ahí te vas a Estados Y ahí me Unidos. Llama. Ahí, no sé, decime, no sé. O sea, por eso también soy un agradecido a Guillermo Barro Esqueloto. Sí, sea, mira. Loco, me llama un 26 de diciembre. Me dice, no, que firmamos en Estados Unidos, nosotros te quisimos para Boca, esto, lo otro, pa, 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 pa. Y digo, pa, le digo, yo estoy en el campo, le digo, comiendo cordero y... Tomando vino, claro. O sea, y jugando en la liga, o sea, Liga Montevideo. No sé. No, ya te va a llamar el profe. Me llamó el profe. Primero le dije, ¿qué equipo es? Porque yo no sé. Y ahí viene, bueno, el tema de Zlatan. Claro. Dice, no, que está Zlatan, no sé qué. Ah, bueno, está. Ahí para que lo oreja. Que está pelado. Y bueno, y ahí en realidad faltaba, claro, un mes para presentarme. Ahí me vine para Montevideo. Fui a lo de. Bueno, hablé con mi representante y todo. Fui a lo de Federico del Bene. Fede ahí en Ecoboy. Y Fede me puso medio a punto ahí hablando con el profe Valdecanto. Y tal, cuando llegué allá y se la prende por ahí. Estuve bien. O sea... Qué locura, boludo. Pero en realidad... ¿Y capaz que si no te llamaba Guillermo y no estabas jugando más? Sí, capaz que sí, yo qué sé. No sé, porque en realidad Guillermo es el que me dio esa segunda oportunidad, esa segunda chance, y me motivó también a querer volver. Claro, pero pasás de un Nacional que era todos los días lío, todos los días que no me pagan, que todos los días que nada que ver a lo estrés, que soy. Claro. Claro. Todos los días estrés, siendo el capitán. O sea, ese rol me... Te desgastó un toque, capaz. Claro, y que no me valoraba, sentía que no me valoraba, que todo era mal, todo mal, y si ganábamos era bien el otro, y si perdíamos, qué mal Polenta. Llegó un momento que dije, bueno, o sea, más que nada por lo que yo hacía en el club adentro, o sea, tratando de pelear por mi compañero, y como que está, que no se veía tampoco, así que está un poco eso, me aburrió. Nacional me quiso renovar todo. No quería nada. En no ese quiero momento saber no nada, nada, me quiero ir para el campo. O sea, tuve una oferta de México en ese momento, no fui. ¿Llegaste a hablar con el Chengue Morales alguna vez de todo esto? ¿De todo esto? Sí, porque el Chengue, antes que vos, pero vivió algo muy parecido, que lo cuenta, sí, en su libro que escribimos nosotros. Claro, no, nunca... Digo, o sea, porque nunca me remonta a las historias, claro, de Chengue. Por nunca eso. O sea, habíamos hablado de mil cosas con el Chengue hasta el día de hoy. O sea, dos por tres va para los Céspedes. Pero nunca de esto.
nunca nos sentamos a hablar de esto. Pero bueno, nada que ver el club lo que soy a lo que era en aquel momento. ¿Cuál es la canción de la banda del parque que más disfrutas? Hola, bolso. ¿Esa es la que más te gusta? O sea, salir a la cancha y que suena en el parque te llena. Hermoso. Eso es hermoso, verte lo canta las cuatro tribunas, impresionante. ¿Entrar con alguno de tus botijas a la cancha es lo más lindo que hay? Sí, he entrado. Ahora con la más chica no he entrado todavía, con los otros sí. Lo más lindo que hay, lo único que está, que a veces es complicado, son seis, ¿viste? Claro, entra con el auto, entra todo junto. Tengo la foto, explicarme yo, viendo a cuando los jugadores hacen eso, saludan, ¿dónde van los pibes después? ¿Dónde lo dejan? ¿Con alguien del club? Casi siempre están las madres ahí. Ah, están las madres, sí. Claro. Al costadito. Okay. O sea, ahí abajo, o sea, en el túnel están las madres. Igual cada vez entran más, el otro día contra la Luz eran 700.000 los botijas. Claro, hay mascotas y se anotan y... Está bueno, o sea, es disfrutable para el gurise, está loco, un momento. No, que, sí, más para los padres a veces, ¿no? Porque a veces te llevan gurise un mes, dos meses. No, sí, con un ruido, unos tres tiros, no, humo. Pero aparte, a veces yo me ha pasado de preguntarme hasta que lo entendí, de ver jugadores que entran con botija de o recién nacido, ¿viste? Sí, eso, o sea, dos, a veces los padres decís vos, porque ellos... No entiende nada. Capaz que salen de Peñarol después y dicen, ¿por qué me llevaste? O sea, claro, o sea. Pero bueno, los padres un poco... Está bien, es respetable. ¿Tenés amistad con alguien de Peñarol, del plantel actual? Bueno, o sea, amistad bueno, con el cabeza. Con Seba. O sea, sí. Con Seba, no por el paso nacional, sino que Seba... O sea, hemos hecho las inferiores juntos. Claro. O sea, tenemos una buena amistad. Con Abel. Con Abel, porque Abel... ¿Y que jugaron juntos en formativa de la selección o estoy equivocado? No, sí, tuvimos un sub-23. Un sub-23, él es mayor que yo. Pero bueno, a ver, no sé si te acordás, nos fuimos juntos a Italia. Nosotros íbamos a firmar los dos por el Genoa. ¿En 2008? Y él le da, ¿te acordás que el tema del corazón? Claro. No firmó. Después se vino a Peñarol. Y después se va a Palermo, si no me equivoco. Ah, Palermo, y después sí. Se va a Palermo. Mirá vos. Y ahí hicimos una amistad con Enero. Y, no, o sea, con ellos dos tengo buena relación. ¿Qué decían, Nacho? No, que siendo 1.100 personas, le tenemos que decir que se suscriban, que den like, que comenten. Ya saben que si no, nos cagan a pedo. Así que, nada. Que ¿cómo es, Santi, lo que hay que hacer? Ahí va. Vos la tenés clara. Seguirnos en Twitch, seguirnos, suscribirse en YouTube, darle like y seguirnos en Instagram. Muy perfecto. Importante. Arroba guarda con esto. ¿Te quedó claro TV. ¿Cómo es? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vas a seguir a Totó en Instagram? Sí, lo voy a seguir. Ya lo voy a seguir. Bien. Ya. Es ya más, está. Seguro Totó hoy se levantó y le mandó un audio. Che, Santi, escucha. Voy a hacerme el favor. Por favor. Voy a hacerme el favor. ¿Vos ya sabías que Polenta te seguía en Twitter? No, o sea, yo lo sigo porque... No sé, ahora me aparece todo. ¿Cómo de...? Ah, porque tenés los que te los para ti sí, y los siguiendo. Sí, eso, sí, ahora sí. Está siguiendo. Ahora... Sí, no, pero tenía... Claro, tenía todo y me aparecía Totó siempre. Y es un, o sea, niño, ¿verdad? No, y aparte... Es como ahora que te conozco, está, pero es como viste que decís. Claro, para. Estas cosas que. Claro. Pero yo veía que la gente lo seguía. Y se hizo famoso por. O sea, con locura, lo, por eso con los Luana, yo dije, bueno. Es ahora. Ahí dije, yo, ¿y esto qué? Una computadora. Mirá quién es Totó. ¿Quién pone la música, Diego? Buena pregunta. Enero Franco. ¿Y qué pone? ¿Qué se escucha? Va. De todo. Lo que te pueda. Todo. Todo menos. No sé. Pero ¿cómo? Electrónica no se escucha en el vestuario, sí. Ah, ¿qué te pensás que es esto? Electrónica no. No sé. Vos sos electrónica. Pop. Yo soy electrónica. Pop. Pasame un tema tuyo ahí que vamos a poner. Poné un tema mismo, boludo. Che, ¿qué te iba a decir? No, la nena me está queriendo que te pregunte cómo conociste a Camila, pero no sé. Eso no, yo le dije, mirá, no sé. No, ve. No sé. Agus no. No. Agus no. No importa. No. No es más Agus Mora, ahora es Agus no. Es Agus no. Agus no. No importa. Cuadro. Sí, mira. Decirle que la amo a tu amiga, pero que te, no, está. Te mandó ella a preguntar, ¿eh? Que diga. Bueno, mirá qué linda pregunta. Armate un cuadro de fútbol 5, Polenta más 4, con ex compañero que tuviste en Nacional. Que ya no está. Nacional. Bueno. De fútbol 5. Sí. Polenta más 4, un arquero y 3 jugadores de campo. Bien. El Chino, Gonzalo Porra, Rafa García. Y me falta un arquero, que no puede ser Rochet. El Chino. Ah, el Chino, sí, Rochet, sí, pensé que me decía el Chino Recoba, lo que pasa. Y el Tavio D. El Tavio D. Cuadrazo. Tío, si tenés que hacer un asado para 3 personas, famosos. ¿Para 3 personas? Vos, sí. Tres famosos que vos quieras. Ah. ¿Vivos o histórico? Ya no. Histórico. Maradona, claro. ¿Maradona va?
Claro, nosotros el otro día nosotros lo ponemos ahí, estaba Diego, sí. Estaba poniendo Ronaldinho para que nos cuente boludeces, no. Etcétera. Pablo Montero. Cannavaro. Cannavaro. Y Maldini. Mucha saga. Todo el rubro. Y aparte dos zurdos, cosa de quedar bien parado, ¿no? ¿Y qué se toma en ese asado? Estamos hablando de... ¿Tienen libre? ¿No hay entrenamiento? No hay nada. No. Y... vino cortado. ¿Cortado con qué? Con spray. No le vas a dar a Maldini vino cortado con spray. Y cortada la botella también le doy. Sin copa. Pero pará, con Cannavaro y Maldini supongo que no, pero con Paolo, ¿has tenido alguna charla ahí? No, nunca tuve una charla. O sea, nunca tuve una charla. Fue un... hasta que llegó a Peñarol, fue un referente para mí. O sea, en ese sentido de mirarlo. Era medio tu ídolo cuando te formó. Bueno, siempre, que era el capitán de la selección cuando sí, vos empezabas. Sí, siempre, o sea, siempre respetado, me gustaba la forma de ser y me gustaba. Yo creo que jugar en Italia, o sea, al nivel que jugó Paolo para un defensa era... y tantos años. Casi imposible, claro. ¿Entendés? No. Y el loco fue respetado. O sea, cuando yo llegué, el loco... O sea, hablaba de Pablo Montero y hablaba de... impresionante, o sea... y creo que nada, un... no sé, para mí, un grandísimo defensor de sus compañeros. Mira qué lindo. Y digo, por lo que me han comentado, ¿no? Nunca tuve, o sea, ni la posibilidad. No, pero bueno, el Chengue me contaba que en aquella selección de 2002-2006, que era un lío bárbaro, claro. El AUF y todo... Paolo más una vez dijo... Bueno, no sé quién fue que contó hace poco que en un momento Paolo apretó a Figueredo para que pagaran los sueldos de Cerro porque había un jugador de Cerro en la selección, si no, no entrenaba en la selección. Y después dice que también que Paolo muchas veces tuvo que pagar él de su bolsillo las vendas y un montón de cosas que faltaban de utilería porque la AUF le brindaba muy poco a la selección de aquel entonces. Un compañero de Saga con el que te hayas entendido al 100. El Rafa. El Rafa. Sí, cuando llegué a Nacional. ¿Te acordás de aquella época? Sí. Me acuerdo. Que perdimos un partido solo contra el tanque. El día que agarraste del cuello el rayo. No, eso fue 2017. No fue ese. Te lo corrijo yo. Es increíble. 2017 es increíble. ¿Qué te pasó aquel día igual? ¿Te acordás de esa, no? No sé. Yo estaba loco yo. O sea, porque no sé, en el festejo de gol, me pareció que... O sea, que le hizo algún gesto a la hinchada o algo y tal. Pasa que también con las pulsaciones a mí. Sí, claro. O sea, pero fue... O sea, me arrepiento hasta el día de hoy. Que lo vea a mi hijo, me pega, man. Mira, o sea, ¿tenés alguna otra así que sí no puedo creer lo que hice? No. Sí, la de Corujo en el clásico. Oh, ¿el amistoso? En un clásico amistoso. Mira qué bueno, pero está buenísimo, sea, que lo puedes decir así, ¿no? Recontra fea, recontra... Si me quieren decir mala leche, me lo pueden decir, porque en realidad... fue muy fea y son cosas que uno con el tiempo después se arrepiente. Esta me encanta. Hoy estoy más tranquilo. ¿Te pasó alguna vez de felicitar a un rival en la cancha por una jugada, por un gol, por una moña, por un pase, por lo que sea? Sí. ¿Quién pasó hace poco? Hace poco me pasó, no sé, un arquero creo que fue. ¿Que sacó una buena bola? No, que ha sacado mucha. ¿Contra Nacional? Loco, sí. Pa, ahora me dejaste en offside. Ahí no me doy cuenta. La verdad que te felicito. Tampoco han cagado mucho pelotazo a muchos rivales esta temporada. No. No, pero fue sí, no sé, no me acuerdo, pero está. Pero sí, me ha pasado de felicitar, o sea, a rivales. Hay cosas que está loco. O sea, ¿el de Boston, dicen? No, atajó mucho el de Boston. No. ¿El de Cerro? No, pues no jugué ese partido. No me acuerdo. El partido que decía vos, Lali, contra el tanque fue 2014, que es el campeonato que ganamos 14-15. Claro. Y que ahí, ya voy al caso, que me están preguntando en el chat, el 2-1 en los descuentos. ¿Cómo fue? Una locura, ¿no? Yo para mí, mi primer clásico. O sea, tu primer clásico, claro. No me olvido más de ese. ¿Y estaban con la mochila de lo que había pasado en el anterior o vos no te sentías parte? O sea, yo no estaba, lo que pasa. Por eso. Pero, o sea, un poco te toca. Yo llegué justo ahí y nada, veníamos de un campeonato notable. Y bueno, esa vez creo que también Gustavo tenía un récord para batir, ¿no? Sí, le hace gol a Pacheco de penal. Claro, lo hace de Gonza porra el penal. Se lo hace a Diego. Ahora mi compadre, pero se lo hace a Diego. A Diego. Ahí va. Bueno, hacen el gol. No se veía por ningún lado. Lo único que está después Álvaro mete tres cambios, ¿te acordás? Sí. El Seba. Taborda y el Chino. Y el chino. Y ese día, claro, hacemos el 1-1 y después está la jugada del gol del Chino. Claro,
me la da micro en un sí. Y quería que se la devuelva y no se la devolví y le pateé, pa, me puteó todo ese día. Me putea y le digo, anda a patear, mirá, falta, anda a patear. Y se fue. Claro, y se va a patear y hace gol, está loco. Una vuelta, me acuerdo, el Corto Prieto dijo, yo no sé si fue en ese mismo Nacional, pero capaz que un poquito antes, si no, sí, que dijo que el chino no tenía ni que pedírtela. Te miraba nomás con esos ojitos y te hacía dos pestañas y ya te sabía que te estaba puteando todo, ¿no? En dos colores. Ya con la mirada o con un gesto ya. Así. Me dabas cuenta ya que te estaba... Pero no, o sea, en realidad, ese día después pensando, o sea, digo, vos, chino, ta, te la voy a dar ahí en la mitad de la cancha, o sea, ya no soy el chino del Inter. Claro. No, capaz que te la pidió para dar un pase. No, para seguir jugando, claro, o sea, el fútbol tenía que pasar por él. Sí. Estaba bien también, pero estaba el Cebataborda también. Sí, claro. O sea, recién había entrado, minuto 94. Sí, claro. Él le hace la falta a Valdés. No, Valdés le hace la falta. ¿Fue falta? No, es falta. Fue faltísima. Falta. Pero falta. ¿Cómo no va a hacer falta eso? Casi cárcel. Falta y expulsión. Yo si no me lo cobran, estoy protestando hasta el día de hoy. Y después, ¿qué compañero o rival en el fútbol uruguayo vos decís este fue el que sacó más diferencia que yo vi acá? Mira, yo tengo, se me ocurre uno que fue rival tuyo, Maxi Gómez, en esa apertura que les gana Defensor sobre el final. Estaba asqueroso ahí, Maxi. No, le cobran un penal a Diego que no era penal. No, la toca antes. La toca antes, creo. El 3-2. Ese día me echaron. Claro. Qué calentura tenía. Peor suca, Ave María. En el entretiempo eran campeones. Porque ganaron los años que pierden 3-2. Ese día, claro. Dos de Colo, me parece. Ese día la toca, bichazo. Ya era pendejo. Era bichazo, porque la toca con la mano... Y me rebota a mí. Y yo veía la jugada, yo decía, vos, loco, le digo, ¿no? O sea, voy con el VAR. Claro, imposible. Le digo, vos, loco, le digo, pero vos estás quedando loco. Ese día creo que lo pillé, pobre. Después me echó, porque claro, una calentura tenía yo. Pero Maxi Gómez era, pa. ¿Tenés contado? Sí, que te acuerdes. Compañero, capaz, o rival. ¿Tenés contado las rojas? Más de 10 hay en tu carrera. No. No, menos de 10. ¿Cómo hincha Peñarol? No, pero ¿cuánto tenés? ¿5, 6? ¿Cuánto tenés? No sé, no te voy a contar. Pero capaz que sí, Fíjate ahí en Soccer Web, en Transfer Market, en alguna tiene que estar. No sé cuánto. Pará, ¿y qué otro guacho así que se fue joven que vos decís este sacaba una diferencia ahí mal? Ponele, Matías Viña en Nacional en 2019 fue una locura. El Pacha Pino jugaba. Sí. Bueno, el Diente, o sea, en 2016. El Diente uno que... Pero después, yo qué sé. El de Peñarol, Brian Rodríguez. Uf, tuvo 6 meses muy bueno. Wow. Sí. Bueno, ahora más reciente, Facundo Torres, el Canario, cuando lo tenían que vender, que no lo vendieron. Sí, después empezó a... Sí. Ahora está en Italia. Y de los que están ahora, jóvenes, ya sea nacional o en algún... La Sub-20, ¿la viste? ¿Te gustó? ¿La Sub-20? El Sudamericano. Sí, el Sudamericano, sí. Bueno. Este Luciano Rodríguez, yo no lo tenía. O sea. Bueno, igual no jugaste contra él porque él estaba todavía... No, claro. Está después el de Liverpool también, Fabricio, sí. Fabricio Díaz. Me gusta el zaguero nacional, Anthony. Mateo, que está ahora en el Liverpool. Está en Liverpool. Y bueno, pero hay buenos elementos, o sea, sí. En inferiores. Después, para mí... El que va a dar que hablar es ahora el Guera. Tiago. Está loco. Vos decís que, porque esto en realidad, claro, debuta recién en primera, ya está la sub-20 entrenándose mucho, él tiene edad sub-17, pero debió estar reservado para un posible lugar en el Mundial sub-20, decís vos. ¿O todavía le falta? Y yo qué sé, lo que pasa es que ahí ve, o sea, un poco el técnico también, o sea, el sudamericano de la sub-20 fue muy bueno, el de la sub-17 claro. No tanto. Claro. O sea. Yo creo que la... o sea, acordate que juegan la posición. No, es muy difícil tener la posición de Fabricio, claro, Fabricio Díaz. Físicamente, da ventaja. 8 rojas están diciendo en el chat. 8, yo no lo encontré. Viste, no llego a 10. Yo te juro que hubiera jurado que era más. 8, viste, bastante bien. Pasa que me las acuerdo todas, se veo casi todas. 16 años de carrera tengo. Increíble, eso es tremendo. Pero que con 31 tenga 16 años de carrera, es increíble. ¿Y 8 pulsiones? Divin, nada. ¿Y Sergio Ramos cuántas tiene? Una cada 2 años. Por mes. 15 de tener. ¿Quién? Sergio Ramos, 15 de tener. Sí. Sí, es el jugador con más roja de la liga, ¿no? Y más también. ¿Más de 15? No, ¿sabes que en un momento Felipe Melo era una locura? Luchando todos los partidos en Italia. La facha de la plata la tengo. De Sergio Ramos. Che, ¿ves algo de fútbol o ya están saturados los jugadores? ¿Cómo es? Sí, veo. ¿Sí? ¿Ayer viste Peñarol, ponele? No puedo. No. ¿Pero sos de mirar partidos de Peñarol internacionales o de otros equipos uruguayos o no?
A ver si estás en tu casa al pedo. Estoy en los céspedes. Un gol de Danubio, ponele. ¿Te alegrás? Me alegra, sí. Me alegra, claro que me alegra. O sea, no es que lo grito. No, no. Claro. Y pará, no quiero comprometerte y si no querés no me respondas. ¿Lo vas a comprometer? Pero ayer cuando te enteraste que Peñarol perdió 4-1. Sí. ¿Sos de lo que sonríe o...? ¿Cómo es lo vivís? Que nosotros lo vivimos, o sea... Y más te pregunto porque aparte dijiste que tenías amigos en el plantel de Peñarol, entonces no, digo... O sea, no, sí, sí. O sea, me pone contento, la verdad, no te voy a mentir. O sea, si te va mal... Es bueno para vos. O sea, sí, obvio. Porque en realidad... Así te lo hace sentir la gente y, claro. Y así es como que te da una motivación. O claro, sea, a Peñarol le pasa lo mismo. Sí, o sea, sí, a jugar sí, de Peñarol le pasa lo mismo, que a nosotros nos va a llamar. O sea, pero en realidad después decís vos, son colegas y también me por ello claro. Sé la situación que deben estar pasando y te pone un poco mal de decir vos, loco. O sea, más allá de las bromas, de las cosas, es decir... te hablo como colega, no como hincha ni mucho menos. O sea, decís vos, pobre loco. Sí, que le tienen jodida, claro. O sea, qué jodida, la tienen jodida, pero está. O sea. Y dando por hecho que Peñarol va a ganar la apertura, más allá de que ustedes matemáticamente sí. Tienen alguna chance, si te dieran a elegir en este momento, ganar la apertura y estar afuera de la Copa o estar muy bien posicionado en la Copa y que la apertura lo gane Peñarol. Qué difícil la pregunta que le hace. ¿Qué? ¿Viste que ya se pone periodista? ¿Viste? Pero pará, se lo bueno que te quiere, imagínate. Se pone si no periodista, ¿eh? Perdón, no, recién hablábamos antes que vos llegara y yo dije, a mí dame la posibilidad de ser nacional. Tengo todavía más de medio campeonato uruguayo para sí, dar la vuelta. En realidad, claro, en realidad es por ahí, porque en realidad el campeonato uruguayo es largo y la Copa Libertadores. Y a Peñarol se le terminó la Sudamericana. Claro. O sea, no es que se le terminó, ¿no? Tiene que hacer los 9 y 14.000 goles. Matemáticamente no. Un aborto de la naturaleza, digo. Bueno, ganar en Colombia es complicado. Millonario juega bien. ¿Dónde es más difícil jugar? ¿En Quito, en Colombia, en Brasil? Al córner. ¿Se sufre? Al córner, lejos. Bien, lejos, ¿eh? La hizo bien. Está bien. La despejaste, ¿no? Tuviste bien igual. ¿Dónde sufrís más? En Quito, ¿no? La Paz debe ser lo peor. ¿Bolivia, capaz? Sí, en Bolivia, claro. Sí, pero La Paz. Yo pero creo. Es tan así que empezás y ya está. Sí, claro, ya no respirá. Complicado. ¿Has jugado en La Paz? Porque con Nacional, no, creo que no, ¿no? No, una vez jugamos con Olimpia, tuvimos que ir allá al techo del mundo. ¿Y es terrible? Complicado. Desde que llegás Bogotá, hasta que te vas, la pasás horrible. Sí, y el partido ni te digo. Sí. Todo el lado la pasás horrible. Qué horrible, ¿eh? Sí, mismo, bueno, nada que ver. Yo tengo amigos de la música que se van de gira, se han ido de gira a Bolivia y me decían, boludo, bueno, vos, bello, caminás una cuadra y estás al humo mal. Sí, claro, por eso, o sea, es complicado. Bueno, es siempre complicado. Está el debate de si tienen que ir dos semanas un día, antes claro, o ir para el claro, partido y volver. Claro, o sea, ese es el debate, sí, más grande. ¿Vos sí. preferís ganar un partido en la hora con un gol tuyo o ganar un partido en la hora con un cierre espectacular casi que en la línea a contar el resultado de la victoria? No, un gol. Un gol, ¿no? Como así, tengo alma de 9. Como contra Wanderers. No, pues el gol queda video, la salvada, la línea. Si no te la daba, Fagunde lo mataba, ¿no? No. Contra Wanderers. No, en realidad no es... A vos sea, o alguno, están todos solos. Le digo, o sea, porque veo ese espacio ahí, le digo. Y pero no, me la esperaba porque tenía que estar medio preparado. Sí. Pero no sabés qué va a ser hasta el último momento. Aparte pensaste que era penal y o sea, ya la habías agarrado vos antes. No, pero ahí la agarré para que viste que los guantes se tiraron arriba. El Cie Gallego me decía, Diego, no vas a patear vos, no mientas. Voy a patear yo, no seguro. Iba a patear Franco. Iba a patear Franco. Claro, iba a patear Franco. Me dijo, dame la confianza, sí, cómo no. Digo, bueno, la agarraste vos para sacar la presión. Yo para sacar la presión. Está de moda eso, que la agarra uno y patea sí, a otro. Bueno, pasó con Peñarol hace poco, que lleva a Rodríguez, termina pateando un penal que le agarra el Pato Sánchez. Bueno, avante, come en la cabeza, claro, que lo va a cerrar, sí, que pum, que pasó, va. Sí, pasó sí. Claro, que lo tiraba acá, que lo tiraba allá. Sí. Con el Chelsea Palmeira, que el Chelsea, ahí no fue que pasó también. Sí, que sí, la agarró uno y pateó otro. No era Champion, era la final de la Intercontinental. Y bueno, en realidad esa jugada, claro, o sea, cuando arma la barrera, veo ese espacio ahí. Y le digo, Franco, dámela, le digo, pero también tuvo la linda para pegarle, o sea, la personalidad y todo para pasármela. Imagínate claro. Que en ese momento sí, la pasa y la se la hubiera sacado claro, primero la guarda. Nosotros aparte fue un partido que jugamos mal. O sea, sí, el primer tiempo espantoso, el segundo parejó un poquito, pero chato. Y yo veo esa jugada y me duele igual todavía que Nico de la Cruz no se le había jugado, ¿no?
Ah, salió a flote esa foto, ¿verdad? Sí. Twitter, yo vi un montón. Ya había salido en el Nacional DIM con el gol de Noguera. Ahí me surge. Sí, porque Didi la tira. Tira al centro. Tira al centro, pero por lo menos la mete al área en lugar de patear al arco. Y ahí en el coso estaba Coates, sí. Yo me acuerdo de la de Cavani para patear con ganas y se la da a Coates. Para mí tiene que patear. Pero eso es una jugada de cancha. La otra es una pelota quieta. Coates está solo. Es gol de Cavani eso. Y puede ser. Y después lo otro que estaba pensando, ¿pensaste que podía ser offside? Sí. Sí, pero en realidad... Pero te mató la ansiedad, porque vas un pasito no, de pedo. Pero en realidad no es tanto la ansiedad, pero tiene que ser así. Bien fina tiene que ser. Claro, si no... Porque si no, no entra la pelota, ¿entendés? Claro. Si yo me paro más atrás, el de la barrera... No queda el espacio. Claro, no queda, el de la barrera me la puede estirar la pierna y me la saca. ¿Entendés? Sí, para mí... Tiene que ser muy fina. Para mí vos cometés el error de quedar por delante de la línea de barrera, pero te salva Cosentino, que comete el error de quedar por detrás de la línea de barrera. Sí, pero yo lo había visto a él. Ah, ¿vos lo habías visto? Claro, yo lo había visto. Eso, a mi criterio, capaz que coincide conmigo, es un error de un delantero defendiendo, porque un defensa no comete, ¿sabes? No se para atrás de la línea de la barrera. No, pero la barrera se adelanta también. Claro. ¿Me entendés? Él está a la misma línea. Pero él tiene que seguir a la barrera, si la barrera... Claro. Ahí está el error. O sea, si ahí si querés verle el error de ese lado, es que él no sale con la barrera. Pero la barrera que hace, todo lo hacemos, robamos un poquito. Y sí, el pasito chiquitito. Y más cuando va a patear, que saltamos, saltando, saltas para adelante. Y ahí, claro, el loco se queda ahí. Para mí hay un error de golero no ver que hay tres tipos solos. Todos solos. Arma la barrera. Estoy hablando con los arqueros, con quién hablé, con Santi Mele, con el chino. Y dice, bueno, es un momento que sí, bueno, está. Mirás la barrera y te olvidás del otro. Boludo. O sea... Con el diario del lunes, claro, todos pondrían sí, ¿no? Igual lo pegaste bien, aparte. El loco después dice, pero vos ponete en la mente el arquero también, decís, último minuto, ¿qué le va a pasar este? Claro. Sí, va a pegar un fierrazo y... Aparte era muy cerca y muy frontal. Salga, sí. O sea, yo qué sé, no sé, yo me pongo en el lugar del loco y digo... 9 en la barrera puso. Dale, vos eras arquero, dale. Decí vos lo que yo hacía. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Entiendo que es incomparable la situación. Entiendo la importancia para Wanderer que tenía ese punto. Yo sinceramente pienso que a Mauro Silveira en esa situación le faltó personalidad. Porque a la verdad, es de un arquero que no se tiene la suficiente confianza poner 9 tipos en la barrera y la mitad del arco. Vos pones 5 o 6 contra un palo y jugátela a cubrir el tuyo. Claro. Yo sí, que casi ser. Que como un penal, ¿viste? Claro, jugátela por tu palo no entra. Claro, pero está, entiendo también el Botija jugando un partido muy importante, haciendo sus primeras herramientas en primera, que quiso hacerla tan segura que le salió mal. Pero el ejemplo está en Qatar, boludo. A nosotros, Argentina, le pasan un cuarto de final del mundo. Tal cual. Una jugada muy parecida. Sí. Claro. Muy parecida que decís, bueno, pero... Sí, pero ahí creo que es más error de la defensa que del Dibu. Porque el Dibu no puso tanto la barrera. Se gira Weber, se claro, gira ahí está, hay como, una, hay como un laboratorio. ¿Contra quién fue ese? Con Países Bajos, Holanda. Con Holanda, es minuto, boludo, minuto 86 creo que era, sí. No sé qué. Ahora es Países Bajos. Totó, tenés que cerrar la bola, nota. ¿Con qué? Y lo que quiera, algo, no pa, sé. Me pone bajo presión. Desde ayer está como loco, que viene el ídolo, no le pudo hablar. Mirá, conocí al famoso Totó. No lo conociste, boludo. Viste que no es un niño con la camiseta de... No, hablé con el niño ese de Turquía y nada, medio sorete. ¿Ah, sí? Sí, lo conseguí. Le escribí por Instagram en turco y le dije, vos, empezamos a hablar un poco. Le digo, ¿te molesta que usen tu foto? Y me dicen, no. Y ahí le digo, está, pues yo la uso. Y eso se lo tomó bien y después le digo, ¿me mandás un saludo para la gente? Y no. ¿No se mandó? No mandó nada. Ah, está agrandado. No sé, ¿pero qué? ¿Pero es famoso, No. ¿De yo dónde lo sacás, boludo? ¿Y cómo así, pero? Es un meme que sale en Facebook cada tanto. Yo entro, es un meme. Entro para compartir meme nomás. Ok. Y él me da mucha gracia. La cara que hace me da mucha gracia. Entonces un día estaba en el laburo. Yo laburaba en una librería. Y digo, no tenía nada para hacer. Y lo voy a buscar. Y lo encontré. Lo encontré y le escribí. Qué increíble. Pero si lo encontraste un viernes al lado de la mañana. ¿La librería era tuya o...? No, yo laburaba ahí nomás. Pa, estaba contento el patrón, buscando... No. buscando a Totoita. No, la cantidad de veces que me iba al baño a hacer tiempo de la librería. Me mata. Que no me esté escuchando. Y una pregunta, Diego, hablando en serio. ¿Vos terminaste el liceo? No. Es una cosa que voy a hacer en breve. O sea, ahora con... ¿Hasta dónde llegaste? Porque fuiste muy de bacho, ¿no? No, tengo 2º liceo aprobado. ¿Y te gustaría volver? Sí, me gustaría volver porque no quiero que mi hijo me alcance. Él está en 5.º. No, en 6.º. Ya. Y te metes a 3.º con él, se muere. Y no, lo sufro, Lali, porque en realidad, por ejemplo, ¿te acordás? No, hasta el día de hoy se divide, viste, la división de nosotros. Y nosotros de usar esto, claro. O sea, claro. Un día no o sea, esto es personal y o sea, casi me pongo a llorar, le digo a mi mujer, me voy a poner a llorar, no puede ser.
O sea, no me había olvidado de cómo dividir con escribiendo. Claro. ¿Entendés? Escribiendo. Sí, sí, la de la famosa y yo qué sé, me dio una tristeza, dije, la puta madre, o sea. Y hoy en día desde tu pero lugar, hoy en día pienso, tiempo, sí, no, hoy en día pienso y espero poder terminarlo, o sea, en breve. O sea, el otro día fue mi padre a pedir la escolaridad eso para poder anotarme. Mirá. Por lo menos en el de la mutual ese que están haciendo. Claro. Pero está buenísimo el mensaje de que sí, en su momento boludo, no lo alguien, hizo. Alguien que hizo la carrera. Que no tiene por qué hacerlo porque ya está en otro lado, decide hacerlo por amor claro, a aprender. O sea, y me arrepiento, o sea, me arrepiento de no en Italia seguir también con algo, yo qué sé. O sea, pero a mí se me complicaba por el idioma también. Claro. Claro. Pero estás a tiempo. Y a los guachos de hoy en día casi que como obligación le decís. Estudiar. No, o sea, hoy en casa, en todos lados, es obligación. Y en realidad yo sé que el más grande, Benjamín, por ejemplo, en algún momento me lo va a agradecer. Porque así, porque yo pienso así. Sé que en pasa al liceo y sigue, no, papá, quiero dejar, o cuando tenga 18, no, loco, estudiá, y después, en algún momento me lo va a agradecer, no sé cuándo. O sea, capaz que me odia toda la vida, o capaz que no, me lo agradece. Entonces, yo qué sé, yo para mí no tiene R, y no hay fútbol y estudio. O sea, hoy en día es estudio, el fútbol es secundario. Sí, sí, claro. Bueno, es que hay una realidad también. Afortunadamente, Benjamín no tiene sí, la no obligación tiene, de lo que tenía vos cuando eras bacho. Es otra realidad, en realidad. Claro. No vas a colegio, o sea, no vas al liceo, o sea... No, olvidate, claro. Va privado, bueno, tiene otra realidad, o sea... ¿Y vos pensaste que te gustaría la luchamos hacer? Porque son seis también, ¿no? No, pero, no, ni claro, hablar. O sea, pero no en realidad tratamos de brindarle lo mejor a los seis. El día que te aburras, no sabés si falta una semana, un año, 10 años... Campo. Sí, campo. Yo campo, mi señora quiere irse del país y estamos en... Bueno, falta igual. Tratativas. Pero... Hay dos comentarios muy buenos acá en el chat. Uno, que te quedes tranquilo, que nadie sabe vivir. Yo no me acuerdo tampoco. Un hincha de Peñarol puso, hijos de puta, hicieron que me caiga bien polenta. Así que nada. Bueno, mejor, viste que lo que tiene bueno estos programas, este programa. Eso quiero que sea la cortina, pero bueno, nada, para ir cerrando un poco, Diego, en nombre de. Nosotros tenemos el chat acá que banca, que es la vieja guarda. Que bien. Nada, agradecerte en nombre de ellos, que les hacemos pasar un buen rato, más cuando viene así un invitado que les interesa capaz un poco más de lo que tengamos que decir nosotros. Mil cien personas. Bueno, bien. Por tomarte el tiempo y nada, sobre todo por ser, yo que te conozco por ser vos acá, que tampoco es tan fácil o alguien conocido y un referente de un club tan grande ponerse delante de un micrófono y hablar con estas cuatro caras, ¿no? Que te podemos saltar con cualquier cosa. ¿Sabes qué? Así que te agradezco mucho, boludo. Bueno, muchas gracias. A mí me encantó. Ayer me escribe Fito Videgain, que es el secretario de prensa nacional, ahí, sí. Que se encarga de todo, coordinar las notas, ¿viste? Claro, como esto está por fuera completamente del deporte, claro, y lo arreglaron entre Nacho y Diego, que son amigos de la vida. Sí. Diego tan crack que le pidió permiso al Fito si podía venir por la duda, ¿viste? No, en realidad lo llamo y le digo, mirá que voy a ir. Le digo, está, yo lo arreglé yo, le digo, pero nada, cra, no, más y tal, Lali, andá, me dice. Y el Fito bueno, me llama y me dice, ¿qué? ¿A dónde va? Me dice. Y después estaba mirando, mandó una foto ahora que está mirando. Bueno, perfecto. Vamos arriba. Diego, muchas gracias, no, en serio. No, estoy, bueno, agradecido y, bueno, voy a venir igual más seguido, capaz que a tomar mate, porque está bueno, a charlar un poco. Hoy viniste como entrevistado, el día que viene venís como conductor invitado. Ah, como conductor, ay, Totó, agarrate. ¿Cómo entrevistado, Totó, así? Me pongo ahí ahora. El domingo jugás, sí. Muchas gracias. ¿Estás a la orden? Sí, estoy a la orden. ¿Estás bien o te duele todo todavía? No, estoy bastante bien. O sea... Si no hice nada el miércoles. No hice nada. estoy bastante bien. Estoy llegando bien a los partidos. Me siento bien. No, divino. Hoy bien. Y más con los resultados. Los resultados te mueren. Que Álvaro te deje quedarte atrás en los corners y no tener que ir a buscar y después volver como pedo. Tranquilidad, ¿no? Tranquilidad. Te conoce. ¿Cómo me cuidás, Te conoce, claro. No, y eso jodíamos con los compañeros de eso. Le digo, no, si... Le digo, si no hubiera un corner, nada, no, ¿qué correré? Hay que estar ahí bien paradito, ¿no? Otro aplauso. Vale, muchas gracias. Grande, Diego. Muchas gracias. No sé ni qué hora es, no sé ni... Ya está cerrando. Pobre McFly, vos lo dejamos tirado. Pobre McFly, bueno, el lunes, McFly, vos estás más contento que nosotros. McFly es un loco que está siempre. Ah, es Mancha. Y bueno, estoy contento igual. ¿Cómo se llama? McFly. McFly. Leandro se llama. Perdona, Leandro.
A mí me piden acá, por favor, si podés mandar un saludo. No entiendo esto mucho. Mangazo, pero, mangazo. No, Martina me pide, por favor, un saludo para la tía Valeria. La tía de Martina, tía. Valeria. No sé, Martina, atenta y después lo recortás. A verte. Hola, Valeria, tabla de Opulenta, era para mandarte un saludo muy grande. Vamos arriba. ¿Sabés lo que me hace acordar? A cuando Rafa Cotelo le hacía a los jugadores de la selección por la camiseta que mandaron un saludo para el cumpleaños random, viste, que después lo vendía. Martina, después te pasamos el número de cuenta para que transfieras. Bueno, muchachos, viejos guarderos, siendo las 17 horas, nos despedimos. Gracias por este rato. De vuelta, gracias a Diego, a los pibes. Quédense, que ahora sigue bueno qué pasó. Y el lunes estamos acá al firme a las 3 de la tarde. Y el lunes 3 de la tarde. Así que, bueno, esto fue Guarda con Esto con Diego Polenta. Nos vemos el lunes. Ah, bueno.